¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Se me escucha bien? Creo que se me escucha bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buenas noches a todos, chicos! ¡Bienvenidos! El último día ya del CNGT, después de este mes y pico ya de carreras, de locura y de diversión. Por fin ya llegamos al final y tenemos que dar paso a nuevas cositas, ¿no? Hoy va a terminar el campeonato nacional de GT, que sin duda ha sido, en todos los aspectos de la palabra, literalmente, una locura de campeonato. Y la verdad es que yo no sé cómo lo habréis pasado vosotros, pero yo me lo he pasado en grande con todas y cada una de las carreras. ¿Y qué mejor persona para acompañarme el día de hoy que mi colega, mi pana, mi bro, mi pana Gonzalito Cuigonquil66? Buenas noches, Gonzalito, ¿qué tal? Qué pedazo de grande este tío, de verdad. Bueno, es que esto es increíble. O sea, este señor y yo hemos estado comentando desde que, bueno, juntos, desde que empecé a competir en GT Spain 98. Entramos a la vez en GT Spain hace ya como 300 años, antes de la batalla de Yavin. O sea, fue hace un montón. Pero bueno, aquí estamos los dos juntitos hoy para comentar este final. ¿No se te oye? Vale, ahora sí, 3, 2, 1, pinchando. Gonzalito, preséntese de nuevo. Muy buenas a todos, ¿qué tal, chicos? Perdonad por ese error, que no es mío, pero bueno, echarle la culpa a Soler, ya sabéis cómo es este hombre. Lo dicho, que no sabía ya encontrar el momento para enchufar el micrófono y la cámara, tenía mil ganas de venir aquí, gracias a ti, Mario, por invitarme a comentar el campeonato, y gracias a todos vosotros por abrirme los brazos desde vuestras casas, porque tengo muchas ganas y espero hacerlo lo mejor posible y estar a la altura. Pues sí me lo va a estar, cabrón, di que sí. O sea, realmente estamos aquí para disfrutar hoy, estamos aquí para gozar, estamos aquí para ver a los mejores pilotos del panorama nacional aquí compitiendo, y qué mejor que tenerte aquí a mi lado el día de hoy comentando lo que va a ser esta locura, ¿no? Y nada, mientras hablábamos y presentábamos, la verdad es que no me gusta mucho perder el tiempo, ya están en la quali estos chavales, vamos a ver si podemos verlo. Uy, va, vale. Un momentito. Vamos a poner aquí a Gonzalo. Mientras, Gonzalito, cuéntanos un poco, ¿cuál fue la última carrera que comentaste? ¿Ha sido primeras? ¡Fua! ¿Hace cuánto? La última carrera que comenté fue hace un montón, ¿eh? Ahora ya un mes o dos. Fue con Alejandro Garnata, por supuesto. O sea, no podía haber comentado de la mano de otra persona ahora mismo, en tal y como está, como estoy yo de Gran Turismo. Fue con él. Pero no recuerdo cuál fue. No me acuerdo. Ostras, hace mucho tiempo, ¿eh? Demasiado. Alejandro, paga mis honorarios y volveré a cabina. Si es que Don Garnatilla, es que es un grande, tío. Ayer nos dijo unas palabritas después del CNGT, y la verdad es que del CNGT no, de la última carrera de la Manugá, su campeonato de altísimo nivel, donde pudimos ver a los mejores pilotos, a los mejores equipos del panorama nacional ahí compitiendo. Lo tenéis en el canal de YouTube, en Más25 Gaming. Después de ver este directo podéis ir para allá. Así que ya sabéis, chicos, ya están en la quali, ¿vale? Ya están en la quali, van haciendo la vuelta después de boxes. Gonzalito y yo estamos aquí deseosos, y estoy seguro de que vosotros también estáis deseando ver esto, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa, porque este Porsche suena muy alto, entonces voy a necesitar vuestra ayuda, la ayuda de la grada, para que me digáis cómo nivelar el Porsche, ¿vale? Porque ahora voy a subirlo un poco, ¿vale? Porque no, quiero que se escuche. No lo subas, Mario. Te lo puedo pinchar yo para escucharte. Perfecto, eso, la Infinity no. La Manugás. La Manugás. Os digo, chicos, que hoy llevo un día jodido, porque esta mañana he tenido el último examen de antes de la Semana Santa. Y ya os digo que he dormido fatal, ¿vale? He estado fatal y yo sé que ya cometeré bastantes errores el día de hoy, pero lo importante es que me voy a pasar igual de bien, ¿no? Así que ya sabéis, A ver si hoy puedo descansar un poco. Pero bueno, después de lo del CNGT, porque después del CNGT va a haber un super post que va a ser el F1-23 con los compañeros de GT Spain, que vamos a meternos todos al F1-23 ahí, a partirnos la madre y a hacer carreras ahí random, pachangas, y a ver quién acaba una carrera. Va a ser divertidísimo, de verdad. Y nada, después de eso pues ya está, ¿vale? Decidme, por favor,
¿Cómo se escuchan los Porsche? Gonzalo, ya me lo dirás tú. ¿Cómo se escuchan Porsche? Yo lo escucho bien. Que te diga la gente a ver desde casa qué tal. Pero para mí yo diría que está perfecto. Vale, y ahora, así con la cámara interior, vamos a ponerlo para que se vea todo perfecto y se escuche todo perfecto el día de hoy. Pero dame un segundo, que ya sabes que va con delay un poco esto. Mientras empieza ya la quali, mucha gente, ¿eh, Mario? Correcto. Mucha gente va a comenzar ahora a dar la vuelta. Espero que, por favor, el micro no haga el lío. Creo que me tienes a mí muy alto. Creo que me tendrías que bajar a mí un poco. Vale, perfecto. Pues te bajo un poquito. Vamos a ver. Habla ahora, Gonzalito. A ver, hola, hola, chicos. A ver si así se me escucha un poco mejor, un poco más bajo. A ver, dímelo, Nico, que tú eres el primero que lo ha dicho en el chat. Ahí, ahí, perfecto. Todo perfecto. Bajo un poco a Gonzalo, Mario 4, coche 2, Gonzalo 9. Perfecto, bien, bien, bien. Pues ahora Gonzalo le bajaba al 2. A ver si se escuchará bien. Y quiero que tengamos la máxima calidad el día de hoy, ¿eh? Está fino. Perfecto. Pues excelente. Pues nada, vamos a ver la vuelta de quali de Antonio en este momento, que es el primero, bueno, el último, que está comenzando la vuelta. Fijaros aquí cómo llegamos aquí a esta zona de curvas enlazadas rápidas del primer sector. Bueno, ahora estamos en el segundo exactamente. Y ahora vamos a hacer la última curva antes de la pedazo de recta kilométrica que tiene Le Mans. ¿Cómo se llama la recta, Gonzalito? La recta de Mulsanne. Ahí estamos, grande. Enorme. Pues nada, ¿qué velocidad eres que pilla el Porsche? Pues diría que con rebufo estaríamos cerca de los 340, estaríamos cerca de los 350-60 kilómetros por hora, yo creo, con rebufo. Pues ahí lo tenemos, fíjate cómo se va a poner a eso, casi 350 que tú decías, clavado, la verdad. Y en el tweet de esta tarde, donde yo ponía datos sobre el coche y tal, más de 800 caballos, no sé cuánto, puse 350 por hora sin haberlo probado y realmente ha llegado casi a eso, o sea que bastante bien, ¿eh? Vemos el viento es horrible, de hecho es el peor viento posible porque es en contra en la recta principal y de culo en las Porsche. Es lo peor que te puedes encontrar, sobre todo en unas barquetas de estos grupos C míticos de los años 80, que son cuando empezó a entenderse la aerodinámica, la mecánica de fluidos, los túneles de viento y demás. Veremos qué tal el aire sucio, las jugadas que les puedan pasar en esas curvas Porsche. El viento en contra les puede ayudar un poco a contrarrestar el aire sucio si van a rebufo, porque van a soplarle un poco y va a tener un poco más de aplomo el coche en el asfalto, pero todo sea que tengan las manos también duras y no titubeen. Hombre, en verdad este formato de viento es el que más ayuda en este caso a la competición, porque el rebufo se vuelve más fuerte al incidir en el coche de delante, el viento de cara, y luego en las curvas Porsche va a haber menos aire sucio porque el viento está de cola. Exactamente, va a afectar bastante al rendimiento. Y vemos que se acerca mucha gente. En la séptima posición, Chuaco está bastante cerca de Jorge Carrillo, pillando un poco de rebufo, acercándose ahora mismo precisamente las Porsche. Pues sí, vamos a verlo ahora, cómo llegan aquí a las Porsche. El piloto de Ouls, el último fichaje de este equipo, de talla nacional, de máxima talla nacional, que lo tenemos ahora haciendo una curva muy rápida aquí la Porsche. Fíjate cómo con el viento este el Porsche no quiere girar absolutísimamente nada. Y fíjate cómo es súper complicado meterlo en esas curvas enlazadas de alta velocidad, donde las hacen a más de 230-200. Y ahora aquí en esta última, en la más lenta, para ahora salir aquí en cuarta, por encima del piano, o en tercera, como Chavo decía. Fíjate cómo adelantaba Carrillo. Carrillo aborta. Aborta, vuelta. Y Samu Moreno, 3-18-3. Charles le baja la vuelta, 3-18-1, dos milésimas en un circuito de más de 3 minutos, Gonzalo. Una barbaridad, esto es increíble que esté tan cerca. ¡Ojo! Se mete con el primer 17. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chuaco Gen, Julián López! ¡Una décima, Julián López delante! 17.8, solamente una décima delante de Chuaco. ¡Qué ojo, Manu! ¡Manuel, otra décima más que mejora! ¡Manuel 14! Se pone en la primera posición. Y bueno, en un circuito de 3 minutos tenemos 6 décimas entre los 5 primeros. Increíble, 4 décimas entre los 4 primeros. Están muy cerca. Esto me recuerda a una carrera que comenté con Alejandro. Bueno, qué narices, fue en Pulpí, que hicieron en el Nürburgring 24 horas Coque y Valerio Galo a una décima la clasificación. Madre mía, eso fue una... De verdad que fue una pedazo de locura. Y ya te digo, al final con tanto nivel, tanta igualdad. De hecho, cuanto más alto es el nivel,
más igualdad hay, porque es que literalmente estos chavales están jugando con el límite del juego e intentando aproximarse a esos tiempos de World Record que no deberían estar muy lejos, ¿eh? Y hablando de límites, Mario, vemos a Yasamu Moreno con un segundo de penalti y también Chuaku tiene medio segundo de penalti. ¿Qué pasa en este circuito? Hombre, este circuito en Gran Turismo Sport más que aquí era conocido por tener esas sanciones tan malas y tan random y tan asquerosas, que ahora las ha heredado Red Bull Ring, por cierto. Sanciones super random, y sí que es verdad que ahora aquí están mejor delimitadas, pero hay alguna que otra que te puede sorprender incluso cuando tienes 1000 horas en este juego, ¿no? Es un circuito en el que los límites están un poco difusos, en el que, sobre todo en las curvas de... en las chicanes artificiales de la recta de Mulsanne, cuesta bastante averiguar el límite, sobre todo en las salidas. No sabes si es el piano, si es la línea blanca, a veces dudas un poco, hay que tener mucho cuidado. Y luego también en la zona de Indianápolis, cuidado ese piano interior. Aparte de que es una curva dificilísima, que ya sabes, Mario, que cada vez que estamos en Le Mans, que tengo que recordar por Indianápolis, jamás se me olvidará en la vida. Si quieres ya se lo cuentas a la gente lo que pasó en Indianapolis entre tú y yo. Por el interior no es el piano el límite, sino que es esa línea discontinua blanca que tenemos a la derecha la que nos pone la losa. No, sí, desde luego, hay que tener, también eso ocurre en la recta principal, en las chicanes rápidas, bueno, chicanes de la recta de Mulsanne. Ahí, la zona 10, creo que se llamaban, pues resulta que si el límite de pista, como dice Gonzalo, no está en el piano, y es lo que a mucha gente, me lo dicen mucho en los directos también, Mario, tío, me sanciona, pero claro, es que al final no es por el piano, es por la línea blanca. A veces en partes de este circuito hay que pensar como si estuvieras circulando por la carretera de verdad. El límite no es cuando se acaba el asfalto, sino dónde está la raya que te marca el arcén. Ahí es donde empiezan los problemas. Oh, sí, o sea, realmente es que al final este circuito también nos pilla tanto por sorpresa, porque este circuito realmente no tiene lo mismo que los otros circuitos en cuanto a sanción, ya que este es por líneas, no por piano. Pero bueno, vemos aquí como Carrillo, ¡guau!, justamente comentaba y se nos tiene que escoñar. Fíjate cómo se pillaba demasiado ese último piano y le hacía ahora trompear. Y a Chojose que viene ahora detrás del piloto de Avalon, que no sé ahora mismo quién es. Julián López. Julián López, que mejora la vuelta y... ¿cuánto? Pero espera, espera, mira eso, ¿eh? Bueno. Esto está demasiado apretado, Mario. Esto es una pedazo de locura. Manu 14 roba la primera posición a Julián López. Que vaya dos tenemos aquí. Manu 14 que no participa en un World Tour porque no puede. Y Julián López que no participa en un World Tour porque literalmente le robaron la entrada al World Tour. Es algo que a lo mejor me gustaría invitarle un día al canal y que lo cuente. Pero pudo participar en el World Tour, pero al final no lo terminó consiguiendo. Por nada no se va al World Tour al que fueron Alex López y Eric Cases. Por nada de nada nos vino yendo. Chuaco, que es un piloto que llegó con la segunda Sunday, la segunda Handicap, que la verdad es que desde que llegó no ha parado de cosechar grandes carreras con Olympus, y ahora se encuentra con su nuevo equipo Owls, y estoy deseando verle debutar, pero yo creo que todavía no ha podido debutar en un campeonato con su equipo, pero estamos seguros de que pronto lo hará enseguida, porque rapidez no le falta, para nada. Y luego tenemos a Charles, que Charles para mí ahora mismo está en un estado de forma el mejor desde que lo conozco. Y fíjate que lo conozco hace tiempo, pero el Charles de hoy día de verdad que está, vamos, en otro nivel. Es un piloto fortísimo, es un piloto ya con renombre, le conocemos desde hace bastante tiempo, hemos visto cómo ha ido creciendo poco a poco, y aquí lo que tenemos, luchando codo a codo contra absolutos titanes, que muchos por edad, otros porque faltaban plazas, no han podido ir a los World Tour. Y Mario, la quali se va terminando, va quedando cada vez menos tiempo, y veo gente muy lejos, fíjate en Esteba, fíjate en Carrillo, fíjate en Nacho José, en Javier Martí. Necesitan apremiarse en estos últimos compases. Claro, al final si hay una vuelta tan larga, hay muchos sitios donde dejarse tiempo. Y también está el problema de que te puedes ir largo, como por ejemplo, Sal se acaba de ir ahora mismo, luego tienes aire sucio, luego puedes pillar a alguien, luego puedes sancionar, luego puede que la vuelta no te cuente. Al final, Le Mans es un circuito fácil, son muchos factores, pero esto luego va a alterar la estrategia, ¿no? Que vamos a ver un poco de la estrategia, Gonzalito. ¿Has estudiado? He estudiado más o menos. He de decir que tendré que mirar la chuleta en algún momento. Espero que no me mire el profesor. Pues bueno, yo os comento un poquito, ¿vale? Hay que usar los tres compuestos de neumáticos de forma obligatoria.
Y no solamente eso, sino que además puede llover. Y no solamente eso, si llueve, da igual, tienes que seguir usando los tres neumáticos de forma obligatoria. Entonces, esto de cara a... Ya sabes, que llueva muy poco, realmente según mi experiencia en carreras aleatorias de este tipo, la probabilidad de lluvia es de solamente un 30%, ¿vale? No es baja, pero... ¡Uy, Samuel Moreno, que la puede pechofriar! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le ha ido la cual! ¡La pone ahí! Pero ha mejorado igualmente este tipo. Sí. Aún así ha mejorado, pero venía increíblemente rápido, ¿eh? Madre del amor hermoso. ¡Buah! Ya estaba aquí la gente en la grada cogiéndose de los pelos, como venía Samu, todos lo veíamos. Y nada, Julián López, que deja pasar aquí a Antonio y a Jorge Carrillo. Y vamos a ver, Antonio, cómo va a completar su vuelta ahora, que bien necesitado de hacer una vuelta buena. Pero bueno, lo que os decía realmente, antes de que alguien mejore la vuelta y me corte de nuevo, simplemente hay que tener en cuenta la estrategia, porque te la puedes jugar. Sí, es que es muy poco probable que llueva, de verdad que es muy, muy poco probable que llueva. Pero... si te dejas el duro al final o te dejas un neumático al final por poner y llueve, puede ser que tengas problemas. Igual que tiene problemas ahora Antonio en la curva 1, que ha salido el coche en la frenada. Que claro, imagínate la situación, Mario. Última vuelta, R08, porque apetecía en Le Mans que lloviera, porque estaban los cultivos secos, y te queda por poner el neumático duro. Vaya papelón. Por eso, al final tienes dos opciones: o hacer la estrategia, digamos, menos rápida, entre comillas, pero segura, que es la de la estrategia de hacer el duro al final para no tener tráfico y poder tirar al principio, pero como te llueva... Ay, ay, ay. Voy a comprobar una cosita de la quali. Efectivamente, perfecto. A ver, perfecto, bien, ok. Es que justamente ya he perdido mi confianza a la hora de hacer salas. Pero sí, está todo perfectamente configurado, menos mal. Y ya está, dicho esto, llegamos aquí a la última vuelta. Y toda la gente ahora va a tener tiempo de hacer esa última vuelta. Pero tanto Samu como Julián, como Char, lo veíamos de delante, vienen sancionados. Víctor Merallo, una grandísima P6. Y, ojo, porque no tenemos... Creo que alguien le ha preguntado en la previa, entre comillas previa que hemos tenido, y es que alguien le ha preguntado que todavía no están las... No están todavía las clasificaciones. Y no, no están las clasificaciones porque hemos entrado en el rango de apelaciones, rango de reclamaciones, apelaciones y todo el rollo. Y como queremos que todo esté bien hecho directamente, y como confiamos tanto en que esta carrera va a ser muy buena, vamos a directamente, cuando acabe esta carrera, sin reclamaciones aquí, que esperemos que no las hayan, va a ser sumar los puntos de esta carrera a los conseguidos en la anterior. Aunque también sí que es verdad que os podría poner un pequeño gráfico, o os podría decir un poco acerca de cómo están los puntos. Y ya os digo que estaría, a falta de sanciones, primero Jorge Carrillo, segundo Charles y tercero creo que Jaime Martí. Creo que así es como están ahora mismo las posiciones. Y cuarto o quinto creo que estaba Samuel Moreno. Y Antonio también estaba por ahí arriba. Pero claro, después de la sanción lo puede cambiar todo, porque hubieron ni más ni menos, creo que... de como unas 8 o 9 sanciones, más o menos, me pasó Scooby. O 12, no me acuerdo muy bien, porque entre apelaciones y sanciones creo que me perdí un poco con los PDFs que había. Había más PDFs que mi ordenador abiertos justo hoy antes del examen. Pero realmente hay mucha variable en juego, pero tranquilos, porque seguramente si no hay reclamaciones hoy, mañana ya tengamos al ganador del campeonato nacional. Pues veremos. De momento lo primero que necesitan es salir en una buena posición para la carrera. Porque, Mario, ¿es salida en parado o es salida rolling start? Lanzada, hombre, lanzadita. Salida tipo Le Mans. Salida tipo Le Mans, no podría ser de otra forma. A mí me gusta mucho que con los coches clásicos potentes y tal, que salgan los coches en lanzada para que haya menos problemas. Así que nada, los caballos y peso de este Porsche, como está con Bob, realmente creo que el Bob le aumentaba un 130, no, un 30% más la potencia de 30, no, sería ponerlo en 1000, pero un 30% sí. Vamos a ver cómo ha hecho José, mejoraba la vuelta. Carrillo mejora, sube a la sexta. Lolo Río se va a quedar ahí en la octava, parece ser. Víctor Merallo séptimo, noveno Antonio, que va a llegar ahora a Andaluz, el décimo Ballín, un décimo Martí. En la decimosegunda posición tenemos a Esteba. Y en la última posición tenemos a Chojose. Raro, porque Le Mans GR1 le suele gustar bastante, pero veo que el Porsche todavía le falta un poco de kilómetros con el Porsche. Pero igualmente lo tenemos en la final a solamente 0-1 de Esteve, a 0, pues Esteba, perdón, 0-4 de Martí, Ballín. Aquí es que vemos que la máxima diferencia son ahora las 5 décimas de Salsi Carrillo, pero el resto están en 3 décimas o 4,
entre el segundo y el tercero, que son Samu Moreno y J. López, hay 11 milésimas. Esto es una locura. Y nada, chicos, vamos a dejar un poco para que... Vamos a dejar 3 minutos, ¿vale? 3 minutos para que nos relajemos, 3 minutos para que nos mentalicemos, 3 minutos porque se viene una hora de carrera, clima del cual desconocemos todas las cosas que van a ver. Os voy a poner aquí los apuntes del evento, ¿vale? Para que ninguno piense que tengo mala fe, ¿vale? Que podría haberlo hecho, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Voy a ser aquí buena gente. Está todo aquí aleatorio. De hecho, al principio del juego me acuerdo que no se podía ver los climas que había elegido el host, y eso era una putada. Pero bueno, dicho esto, ahí lo tenemos, ¿vale, chicos? Todas las opciones del día de hoy, los desgastes, el rebufo y todo, ¿vale? Esta vez va a ser real, hemos cambiado eso, iba a ser débil. Y esto, estoy viendo nubes, bueno. Ay, Gonzalito, lo que nos va a llegar, ¿eh? Gonzalito. Ay, 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 lo que puede ocurrir aquí, Mario. ¿Qué va a pasar aquí, Gonzalito? ¿Qué va a pasar? No lo sé, tengo mucho miedo. Yo ya, cualquier campeonato tuyo en el que aparezca Le Mans, ya tengo miedo. Ya sabes lo que pasó aquí en Le Mans, en un campeonato en el que participé. Yo tengo miedo. Tengo miedo, no hay otras palabras. Yo, la verdad es que estoy súper emocionado, tío, porque al final, la razón por la que hice este campeonato, o sea, bueno, muchos no lo sabréis y estáis aquí hoy para ver la final. ¿Este campeonato de dónde salió? ¿De dónde te lo he sacado? Porque yo nunca he organizado campeonato más allá de la Sunday Cup o algún evento cortito. ¿Por qué? Pues porque apareció un suscriptor que se llama Don Marco y me dijo: Mario, te voy a dar 400 euros para que hagas un evento en Spa. Y le dije: Marco, amigo, si me das 400 euros te monto el puto campeonato de España. Aquí estamos. Y... gracioso, Marco nunca me dio los 400 euros y los voy a tener que poner yo en mi bolsillo, pero bueno. Vaya. Da igual, como al final él es la persona que más ha donado en el canal y la persona que más ha apoyado en el canal. Si alguien a quien se lo puedo perdonar, pues va a ser a él, porque realmente yo creo que más de 400 me habrá dado el tío porque está pirado de la cabeza. Entonces tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, nos toca desembolsar hoy. Lo que iba a ir para un micro nuevo, pues va a ir para el ganador del día de hoy. Y también, gracias también a los, por supuesto, a los patrocinadores. Plan 209 aportando con ese un poquito, una parte de ese premio económico, la verdad es que me ayuda bastante, de verdad. Podcast de gente del motorsport, de las carreras, de la competición, la verdad es que os lo recomiendo un montón. Hace poco vieron un poco de la vida, le preguntaron por su vida al señor Lucas Ordóñez, hablaron del Gran Turismo, de la diferencia entre competir en un juego y en la vida real, fue buenísimo. También a Motors of the World, como siempre, apoyando, que con el trofeo ese, de verdad, es que han hecho un trofeo para los ganadores que ojalá lo hubiera descargado para enseñaros ahora mismo, ponerlo en pantalla. Que no sé si me habría dejado David que lo hiciera, porque está recientemente ahí hecho hace poco y no está hecho, es como un render. El trofeo es precioso, tío. El trofeo que le va a llegar a los tres mejores es preciosísimo. Circuitos de madera, que hemos hecho sorteos aquí. Luego también el tema del cockpit de madera que tiene Brea en su casa. También está allí, lo podéis comprar si queréis un cockpit barato y de buena calidad. También lo podéis ver ahí. Das Motorsport. ¿Qué decirles a Das, chicos? O sea, Padruby, hay que hacerle un monumento a Padruby después de todo el curro que se ha pegado. De verdad que ha sido el que más ha currado de todo el CNGT. Una locura. Ha trabajado, chicos, ha trabajado. Y por supuesto, los chicos del SEC apoyando con toda la cartelería, sin contar a Monkey, que Monkey ha hecho todas las miniaturas, que son una pedazo de barbaridad. Lo de Monkey, de verdad que no tiene nombre, todos lo conocemos ya. Y el SEC, que también ha apoyado un montonazo. Y chicos, os voy a decir una cosa de sobre el SEC. El SEC, el campeonato del SEC, comienza en una semana aproximadamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un prólogo. Junto con Víctor Merallo y los chicos del SEC vamos a organizar una carrera prólogo del campeonato de resistencia más grande que hay en América, de inscripción gratuita y con 50 euros de premio al ganador. Va a ser por equipos, van a participar 14 equipos. Más información la semana que viene y eso va a actuar de prólogo para el campeonato completo, que es el SEC, que tiene carreras de 24 horas, 10 horas. Una maravilla, ¿vale? Os va a encantar. Más información en los próximos días. Y nada, Gonzalito, dicho esto, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. A ver qué nos depara en esta hora. Comienza la carrera, chicos. We'll be right back.
Pues chicos, se acabaron las presentaciones, se acabaron las ceremonias, se acabó lo que se daba. Va a comenzar la final del Campeonato Nacional de Gran Turismo. Doblete de este Evo en las dos primeras posiciones. Dos pilotos que seguramente van a ser futuros campeones del mundo o les van a tocar la nariz de esos campeones del mundo. Y Gonzalito, arranca la final del Campeonato Nacional de Gran Turismo. Empieza la carrera y ojo que ya empiezan las hostilidades. Tenemos por delante a Carrillo. Ha intentado adelantar a Charles por fuera de la curva número 2. No. Muy difícil por esa zona, pero lo consigue muy limpio. Mucho cuidado en esa zona. Por detrás también veíamos a gente atacando. A Cho José, que se queda un poco más rezagado. Problemas en la chicane debido a la salida lanzada, pero queda mucho para lo que pueda pasar aquí. Pues sí, ya veíamos ahí un poquito de adelantamientos. Muy bonito el movimiento que hacía Carrillo por el exterior. Tremendamente bonito. Y ahora vamos a ver porque Carrillo se está echando encima ahora de Choco. Fíjate cómo se pega el rebufo de ese 962. Y Julián López, que vamos a ver lo que decide aquí. Porque fíjate cómo inteligentemente da el rebufo a Choco. Pero no hay tu tía. Se mete justamente delante. Y Carrillo, que sube dos posiciones. Pero ojo que esto no ha terminado, Mario, que tenemos tres rectas antes de la primera curva más difícil de todas, de la más cerrada. Porque ahora Chuaco, si coge bien el rebufo de Carrillo, le puede intentar devolver la maniobra, pero ha salido muy bien. Ojito, ahora mismo Carrillo. Antonio. Antonio y Ballín, Gonzalo, estaban en paralelo ahí en la primera chicane. ¡Qué bien se han respetado el paralelo! Los dos en paralelo saliendo de la curva, demostrando de lo que son capaces. Grande Antonio, grande Ballín. Ojito que ahora Ballín se la quiere devolver. Estos dos llevan ya trayectoria de carreras anteriores. Vamos a ver cómo lo gestionan. Ballín va por el interior, Antonio va por fuera. Vamos a ver esa frenada. Antonio con duro, Ballín con el medio. Apura la frenada a los dos. Y pasa Ballín. Muy bien, adelanta el piloto de Advan al piloto de Blaupunkt, Gonzalo. Y por delante también Charles ha conseguido sobrepasar a Chuaco, al piloto de OLC Sport, intentando perseguir la estela de Jorge Carrillo, el piloto que le hizo el primer adelantamiento de la carrera. Y por ahora, cuidado que los dos de Evo se van. Pues sí, se escapan Samuel Moreno y Manuel. Fíjate ya cómo están a tres segundazos. Pero Julián, que va tercero, va con duro. Bueno. Cuidado esas estrategias, ¿eh? Carrillo va con medios, los dos primeros con blandos, Charles y Lolo Ríos van con medios también, Chuaco con goma dura, Víctor Merayo con goma dura, Ballín goma media, Antonio de Kraken goma dura, Jaime Martí primera losa de la carrera, medio segundo para el piloto de Uls, goma dura, Esteve también con la goma dura y Acho José, que ya se pega la estela de Esteve con puesto duro. Fíjate, cómo va con el... Claro, es que José tiene más problemas de neumáticos porque lleva como 12, ¿no? Como podemos observar aquí en el lateral del coche. Fíjate. Carrillo tercero. Lleva el coche oruga. Y Carrillo, sí, Carrillo adelantaba a Charles también. También adelanta a Julián, el piloto de Custom, que van ahí los dos en paralelo llegando ahí a las curvas Porsche. Charles se pone por delante también de Julián López, el piloto de Avalon, que primero posiciones obviamente porque va con un neumático más duro que Carrillo y que Charles. Y fíjate qué papelón de Julián, ahora se coloca quinto. ¿Parará ahora, Gonzalo? No sé yo, no sé yo si va a parar ahora mismo. Igual decides tirar un poco porque es una hora, son muchas vueltas. Y cuidado porque Le Mans es uno de los circuitos en los que la parada en boxes es más larga. Eso influye mucho también. Sí, es enorme, chicos. Es enorme la parada y fíjate casi cómo un minuto. Julián le da igual. Para adentro que se va Julián, primera parada del día de hoy. Los de duro van a parar, Chuaco entra ahora, Merayo entra ahora, también lo hace Jaime Martí junto con Acho José. ¿Habrá alguien de duro que se llama Esteve en pista? Esteba. Esteba se mantiene con el duro. Esteba se mantiene con el duro, también lo hace Antonio. El resto todos van con medio y con blando. Los de Evo que se escapan. Y sabe qué Antonio. Antonio también ha quedado en pista con el compuesto duro y efectivamente Samu ha pasado a su compañero. Sí, y Samu pasa a Manu. Samu que se escapa ya a 1,2 de Manu. Una distancia sideral la de los dos. Y nada, Jorge Carrillo que ahora está en la tercera posición. Lo tenemos con Charles ahí en la cuarta. Seguido por los Ríos, todos ahí en esa distancia de rebufo. Con Ballim en la sexta. Antonio Gara llega ahí con ese duro, ese neumático duro. Que creo que le está sacando bastante bien el jugo. No tanto como lo hacía Julián López, que sale ahora con el neumático medio ahí en la posición número 9. Con Chuaco saliendo también con el medio. Con Merayo, Martí y Acho José. Nadie se anima a poner el blando, Gonzalo.
De momento quieren quitarse los neumáticos más difíciles, los que más en problemas te pueden poner de cara a la carrera. El medio supongo que sí lo aguantarán un stint más largo, no solo una vuelta como han hecho con el compuesto duro, que hay mucha diferencia de velocidad de vuelta, en, sobre todo en un circuito tan largo. Estamos hablando de un circuito en el que son en carrera unos 3 minutos 20 de vuelta aproximadamente, con lo cual ha sido buena la estrategia de quitarse con el, con quitárselo en una sola vuelta el duro. Veremos si le funciona a Esteve y a Antonio mantenerse con él en pista. Claro, porque al final la clave del circuito, como tú bien has comentado, es que la parada es enorme. Es de proporciones bíblicas la parada, es súper larga. Entonces, a lo mejor te renta ahorrarte una parada manteniendo el neumático duro. Pero claro, ahora hay que ver la diferencia de ritmos, ver lo que es perder una parada realmente, que como hemos visto, pues aproximadamente es una distancia 30 segundos de... sin poner combustible. 30 segundos sin poner combustible. Exactamente, es lo que ha diferenciado a J. López ahora mismo de Samu Moreno, 36 segundos, he contado que con los adelantamientos de Jorge Carrillo y Charles estaría ya en torno a unos 6 segundos con el compuesto duro antes de la parada, así que aproximadamente unos 30 segundos es lo que se tarda. Es que es una bestia, tío, es que es un pedazo de bestia, Gonzalito, qué grande, tío. Un like por Gonzalito, hombre, que es un pedazo de grande. Y por cierto, Busoms, gracias por haberte hecho miembro del canal, que lo he visto tarde. Grande, tío. Y nada, dicho esto, tenemos aquí la pelea más cercana en pista cerrada, que es en este caso Los Ríos y Ballín. Mientras que por delante, Manuel 14 adelantaba a Samuel Moreno porque este sancionaba. Y también tenemos a Carrillo, que va con Charles pegadísimo. Dios mío, Charles, ¿cómo va en Le Mans? Y ojo, porque Ballín está muy cerca de Los Ríos. Va cerquita, lo malo es que ahora vienen las curvas Porsche. Seguimos con ese viento desfavorable para la recta principal, pero que nos ayuda un poco a contrarrestar el efecto de aire sucio en estas curvas Porsche, a ver si es capaz de acercarse. De momento a medio segundo ha conseguido recortar 3 décimas Ballín a Los Ríos en la entrada a las Porsche, y Charles se ha tenido que separar un poco porque era demasiado el efecto para él, ha tenido que hacer un poco la goma. Y eso que está confirmado que el aire sucio depende del coche, no de la categoría. Tenemos GR2 como el Mercedes CLK LM, que era el coche que iba a estar aquí en esta final, pero como casi nadie lo tenía, se optó por llevar el Porsche, que es un coche que sí que tiene el problema de energy shifter, pero es un grupo C que es gratuito de conseguir, todo el mundo puede conseguirlo. Si consigues el oro en la licencia internacional A maestra, te dan este coche de forma gratuita. Por eso hemos elegido este. Y Esteba que para. Pues se lo quita ya, el duro, ¿eh? 2 vueltas ha aguantado con ese compuesto. Antonio se mantiene en pista. Sí, ahí lo tenemos. Antonio se mantiene ahora mismo con esa 7ª posición, que ha perdido aproximadamente unos 3 segundos con Ballín. 3 segundos por vuelta es bastante, pero en 10 vueltas una aceptable parada te la quitas. Es aceptable, podría ser la estrategia de Antonio. Veremos lo que decide. Uy, cuidado que se va por la tierra ahora mismo Antonio, perdiendo mucha distancia. Fácilmente ha perdido ahí un segundo con las gomas sucias. Se iba un poco por el césped y encima medio segundo. Esto sí que le ha lastrado la estrategia. Un grande Antonio que vamos, que ha venido aquí a dar absolutamente todo y me comentaba que tanto como por su equipo como que por este campeonato, que lo iba a dar todo y que iba a tratar de ser el mejor piloto posible en todo sentido. Un gran Antonio me lo comentaba antes de la carrera por privado en WhatsApp. La verdad es que este chico nos emocionó a todos en Pulpí cuando ganó el amateur. Literalmente no sé quién no lloró cuando este señor celebró tan efusivamente esa victoria del amateur. Y yo estaba como feliz y enojado, feliz por él, pero enojado porque si no hubiera trompeado habría estado ahí en la pelea por la victoria. Pero ¡ah! ¡Qué rabia! Pero bueno, si lo ha ganado él, realmente es como si hubiera ganado yo. Pero como si hubiera ganado yo, un grande Antonio, tío. Así que nada, a ver si puede redimirse hoy y hacer una carrera de las suyas, ¿no? Que es de las carreras buenas, de mucho ritmo, que siempre ha tenido este piloto. Y por delante Mario siguen poniendo pies en polvorosa los compañeros de Evolution. Sin embargo, Samu Moreno sigue estando lastrado por esas penaltis. Otra penalti para Samu. Medio segundo. Otra vez, bueno, pues fíjate cómo vemos como quizás se está acercando más a Manu de la cuenta. Va con mejor gasolina que Manu, va con igual neumático. Cómo revientan el trasero los Porsche. El medio puede ser que no sea la opción, ¿eh? Puede ser, el delantero lo tiene un poco mejor Samu, lo ha tratado algo mejor. El delantero aquí realmente, a no ser que aprendas a ir con el coche pinchado, que puede ser buena. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Porque fíjate cómo ahora Ballín se espera muchísimo a Los Ríos. Está muy cerca. De hecho, fíjate. Está muy cerca. Uy, cuidado que haya salido mejor, se va a tirar por el interior, Mario. Allá vamos, ahí va Don Ballín en paralelo con Los Ríos, se mete por el interior. ¡Qué adelantamiento tan limpio de Ballín!
y adelanta a Lolo Ríos para llevarse la quinta posición. El Euromaster pierde un puesto, pero a ver si se la puede devolver a la Porsche. Bayim, que le dice, por favor, no me ataques. Y Lolo Ríos dice, claro que sí, mi rey, y cambia de marcha pronto. Se entienden los dos. Se entienden intentando colaborar porque no está tan lejos Charles, ¿eh? Lo tienen a menos de 3 segundos. Si colaboran, si no tienen demasiadas penalizaciones. ¡Uy! A punto de irse Bayim contra el muro. ¡Qué miedo he pasado ahí como si estuviera yo dentro del coche! Dios mío, es que estos monstruos, la verdad es que da gusto verlos, la verdad. O sea, tienen un problema de este juego que es el shifter, que realmente pues dificulta un poco su uso porque das ventaja a la persona que tiene esa palanca de cambio manual, como cualquier coche del juego que tenga cambio en H. Pero realmente, quitando eso y aún con esas, realmente Valerio Gallo nos pegó un repaso a todos en la en el PEC sin usar el shifter. O sea que realmente, bueno. Pero sí que es verdad que eso era un problema y con el CLK no habríamos tenido ese problema, pero... como no, la gente no tenía el dinero para poder comprarlo. De hecho, milagrosamente, justo esta semana ha salido el CLK en Legendarios como si fuera una clarividencia divina. Pero nadie tenía dinero para comprarlo, así que hemos dejado el Porsche. Bueno, la gente habría tenido dinero si siguieran tus consejos de las contrarrelojes semanales. Desde luego que sí, porque realmente 2 millones por semana está muy bien para Antonio. Y Joao Pessoa escribe por aquí por el chat, mi zafado. A la F1 nos vamos a las 10 y media, 11 menos cuarto, ¿vale, Joao? Nos vamos a ir en una hora, más o menos. Una hora nos vamos a la F1, porque de... ¡Uy, va! Sanción de segundos para Antonio de boxes. Pues esto sí que le va a complicar todavía más la estrategia. No le viene nada bien, va a hacer que se ponga en la última posición, a no ser que Esteve cometa algún error. Pero si ya había tenido problemas al ensuciar el neumático y salirse por tierra perdiendo un segundo más de la estrategia, esto, ya sabes que las penalizaciones aquí en Le Mans, Mario, y sobre todo con estos coches, 3 segundos no son 3 segundos, es más. Son 5 por lo menos, porque entre que este coche frena poquito, porque tiene una frena poquito. Para ser un GR1 frena muy poquito, luego también tiene el problema, bueno, frena bastante este coche, entonces como frena mucho, reduce más tiempo, no es lo mismo que sancionar con un coche con cómodos duros que con un coche que frena una barbaridad como es este Porsche, y aparte de eso, tienes que subir marchas, entonces te parte, básicamente. Y Bayim acercándose a Charles, estaban a 2.8, la diferencia se reduce a casi la mitad, 1.5. Bayim volando, vemos como Carrillo también sacaba ventaja al piloto de Custom GT. Pero ya os digo, aquí no hay nada servido todavía. Tenemos diferentes estrategias, tenemos a tres grupos de pilotos en estrategia diferente. El desgaste de neumáticos, la gasolina, lo que estiren en el neumático lo dejen de estirar. Que llueva o no llueva, puede cambiar todo. Ay, lo que puede pasar de aquí a lo que queda de carrera. ¿Sí? Ay, si se nubla este cielo. Sí. Y recordemos que esta es una carrera que está hecha, está diseñada para que pasen 24 horas, o sea que también será de noche. Y amanecerá. Y veremos un ciclo completo de día-noche en el cual pueden pasar muchas cosas, porque con un clima por 24 pasan más climas. Entonces la probabilidad se incrementa. Lolo Ríos cumple la sanción. Le mete Bayim 3 segundos desde una vuelta justo que le había adelantado. Le mete 3 segundos el jovencísimo y talentosísimo piloto de Owls, uno de los parios que tiene esta escudería. Y fíjate, ¿no? Cómo se pone a 1.7 de Charles, recortándole un mundo en la Porsche, Gonzalito. Viene fortísimo el piloto de Owls eSport. Está rodando muy consistente, desgastando un pelín más el neumático delantero, forzando a que el coche entre algo mejor en la curva y también un poco más en la tracción. Sin embargo, de combustible van exactamente igual, con lo cual la diferencia no es excesivamente grande, pero sí que está marcando un punto en el que le ayude a acercarse al rebufo, a esa aspiración tan necesaria, no solo por la velocidad punta o por la posición, sino por el ahorro de combustible en la recta. Desde luego, y al final eso puede ser clave, porque recordemos que la velocidad de repostaje es por 3. Una velocidad que yo llamaría baja. No es un por 2, que un por 2 ya es que echan gasolina a cuentagotas, pero un por 3 es bastante lenta y un buen ahorro de combustible puede dar un susto en la parada, Sustos que dan gusto si eres el que ha ahorrado. Uf, referencia. Bueno, vamos a ver, porque un segundo ya viene volando Bayim. Viene rápido, ha salido un poquito mejor Charles de la curva. A ver si con el cambio de marcha le ayuda. Vemos que Bayim creo que no tiene el shifter.
y Charles no estoy seguro. A ver, Charles, si se le puede enchufar el shifter al mando. ¿Charles está corriendo con mando? ¿No tenía ya volante? Lo usa cuando lo ve preciso, pero creo que va con mando. No lo sé, no lo sé. Alguien de Customs GT que nos confirme con qué está corriendo Charles. Pues sí, porque lleva más desgaste que Bajim, indicativo que pudo estar llevando el blando. O sea, el mando. Y nada, carrillo que está inalcanzable. 3 segundos que le ha metido a Charles, pero esa diferencia realmente no se aprecia en el tiempo de vuelta, No, no es demasiada la diferencia que está marcando con la gente de detrás. La última vuelta sí que ha perdido alguna décima, ahora viene en récord personal en los dos primeros sectores de del circuito francés. Sin embargo, la diferencia tampoco está aumentando excesivamente con los líderes de la carrera. Está a 10 segundos, 11 casi, de Manu 14, que es el que lleva la batuta en este concierto. Pero recordemos que los dos de delante llevan el blando. Luego las tornas se cambiarán. Pues sí, y vamos a ver cómo ahora Charles parece que ha tirado justo para que no entre el rebufo Ballín, porque lo tiene a 1-1, Está jugando, es como si fuera Fernando Alonso en Paul Ricard con Lando Norris. Hombre, desde luego, es que me acaba de llegar a la cabeza la imagen de Ballín, de Charles con el mando, cambiando de marcha, ¿sabes? Quitando el mando, quitando la mano del mando para cambiar de marcha, ¿sabes? Mientras juega con el mando, con el shifter, es un poco locura, ¿no? Pero bueno, sí, con Fran por aquí, por el chat que va con mando. Así que sí, mis amadísimos y queridos suscriptores del canal, que me veis los vídeos y tal, y me decís siempre: Mario, con mando no puedo hacer oro, es imposible. Pues aquí tenemos a un tío con mando peleando contra los mejores de España en tiempos de locos, ¿no? Así que no es excusa el mando, por favor. Y sí, ha salido todo gustos. Me encanta que estéis todos aquí, chicos. Bienvenidos. Han saltado rápido. Ahí, mando, va con mando. Pues fíjate cómo sales ahora, aprieta, 1.3, ahora le rebaja. Ballín está justamente en ese lapso de tiempo que no termina de llegar a entrar, pero le recorta y cuando llega al segundo, o Ballín falla, o Charles tira, que se aleja de nuevo, otra vez, fíjate, justo para no coger el rebufo. Y Mario, llevamos ya más de 15 minutos de carrera. Casi un cuarto se ha cumplido ya. Hay que empezar a pensar un poco en las estrategias, porque hemos visto la gente que ha entrado con el neumático duro. Muchos han entrado en la primera vuelta. Otro piloto, ahora no recuerdo cuál, creo que era J. López, entraba en la segunda, y Antonio, el último con el duro, entraba en la tercera. Los pilotos que no han puesto el duro, ¿crees que sería buena opción ponerlo al final de este stint con poco combustible antes de repostar? Yo lo pondría cuanto antes. Más que nada porque como lleva, luego hay disgustos. Entonces tenemos aquí a Manu, que de nuevo va primero otra vez, los de Volumen by Sogón, alternándose las posiciones. De hecho, no me lo puedo creer. Mira la vuelta rápida de Samu. La misma vuelta rápida. Pero por Dios. 3.22, 22.5 para Samu en la primera vuelta, pero luego 26 y 19.9, 25 y 20 y 19.9, 24, 23. Estos dos van como misiles. Van calcados. Y ojo, Ballín que se mete a rebufo de Charles. Por fin lo consigue después de una lucha incesante. Los dos chicos, los dos pilotos ya de Customs y Deus respectivamente, entran en juego, entran en pelea. Y vaya locura, Samuel Moreno y Manu, cómo van de rápido. Y Julián López nos pregunta, Nicolás Romero, ritmo de Julián, 22-0 por un 21-2 de carrillo. Así que Julián tiene que apretar. Carrillo va volando. Hay que apretar un poco. Viene en vuelta rápida personal ahora mismo J. López en este segundo sector que ha marcado después de la primera Chicane de Mulsanne. La carrera un poco dispersa, tenemos bastantes pilotos con penalti. Acho José ascendiendo ahora mismo a la décima posición con sobrepeso debido a que tiene 6 ruedas más en el Porsche. Coche roto. Parece un Tyrrell. Y coche roto. Coche roto. Culo roto. Culo roto y Jaime Martí con el morro roto. Esto es sospechoso. Cuanto menos. Da que pensar. Puede ser que haya pasado algo entre los dos. No lo hemos visto, pero bueno, ahí lo tenemos. Se le repara los daños. Recordemos que eran daños leves. A lo mejor en la frenada de la curva anterior ha sido, porque realmente, ya te digo, daños leves. Y ya está. Antonio que vuelve a sancionar, 22-3 con el blando.
Claro, 22-3 con el blando, habiendo cumplido sanción. Sí. La sanción es el 3-36. Pues entonces, 22-3 con blando no es buena señal, ¿eh? Viene mejorándolo, no. Eso sí. Fíjate en el 3-19-9, que hay de vuelta rápida, que eso es con blando también, de tanto de Manu como de Samu Moreno, los líderes de la carrera. Hay 2 segundos con 4 de diferencia. Fíjate, estos dos es que van a darnos una carrera. Estos dos de los pilotos más talentosos de la comunidad y del mundo de Gran Turismo, pilotos de talla mundial, estos dos. Y que yo siempre me gusta compararlos porque me recuerdan un montón a Senna y a Prost. Porque al final, Senna es como ese talento, ese desparpajo, esa, digamos, sí, esa personalidad que yo diría que le pertenece más a Samu. Y luego tenemos a Manu, que tiene ese cerebro, esa frialdad, esa calculadora en la cabeza. Fíjate cómo se le va el coche, pero cómo lo controla al instante. Los dos son de lo mejor de lo mejor. Y vaya mundial le vamos a ver con estos dos cuando tengan la edad, ¿eh? Y tanto que sí. Qué ganas de que tengan ya la mayoría de edad para verles codearse con los grandes de manera oficial. Sí, y fíjate cómo van a seguir pinchados. La estrategia del Red Bull. Del Red Bull de Naciones. Ahí lo tenemos. Vaya, vaya. ¿Esto es niebla? Se está empezando a nublar un poco. Se está nublando, ¿eh? Veo alguna nube más, ¿eh? Vienen nubes por el este del circuito. Un poquito, saca la cabeza, Gonzalo, por la ventana de la cabina, a ver si te cae algo. Pero sí, se empieza a nublar un poco y esto, recordemos, es aleatorio. Pero puede llover. No sé yo qué vendrá, ¿eh? De momento, el pastor francés que tengo contratado a unos kilómetros del circuito todavía no me ha dicho nada. Pues nada, vamos a esperar a que el pastor nos diga algo por señales de humo o algo. Pero bueno, Charles con Mayim de nuevo a ese segundo, los dos. Juntos, 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 Están muy cerca. Están muy cerca. Charles ha conseguido desembarazarse de la aspiración de Mayim, ha conseguido sacarle un poquito. Pero, se está poniendo negro, Vamos a ver eso, Vamos a ver eso, se está poniendo negro. Vemos a los coches con luces encendidas. Esto puede ser indicativo de algo. Julián López que va con el medio, con un 21-3. Ahora sí ha rodado rapidísimo Julián, que vamos a ver comparado con su rival, que es en este caso Carrillo. 22-4, le metía un segundo en esta vuelta. Y Chal más o menos que se aguanta en la distancia. Con Beijing también a 1.3. Hay una igualdad tremenda aquí, Mucha igualdad, están rodando muy fuertes. Aunque estén separados en cuanto a distancia, no haya ninguna batalla física, más allá de que están cerca Beijing y Charles y los compañeros de Shogun. No hay ningún piloto que se esté codeando, que tenga que estar frustrado porque le está taponando un piloto. Están rodando cada uno a su ritmo, demostrando lo que tienen, intentando recortar a los de delante o quedándose descolgados si es que le falta un poquito más. Mientras el cielo se va nublando, los combustibles, muchos ya bajan del 50%, pues todos bajan del 50%, pero es que alguno baja ya del 35%. Wow, pues eso va a ser un problema de cara a cómo va a ser el repostaje, cómo va a ser esa parada. Vemos a Chuaco ahí con el medio, 21-7 para Chuaco, muy buen tiempo, pero sigue siendo más lento que Julián, que ha hecho un tiempazo. Y Víctor Merayo en 23-4 con el medio, no consigue encontrar ese ritmo con el medio, le metió a su compañero de equipo 2 segundos en esta última vuelta y Chuaco contra el muro. ¡Oh! En Indianápolis, qué curva tan difícil. No, sí, tanto que sí. Ese rejoin, qué peligro ha tenido. Y tanto que difícil, fíjate cómo estos coches pues son tremendamente complicados de llevar, la livery de Haribo, que de hecho no haya leído que era la livery de Haribo, la que lleva Chuaco. Y luego tenemos a Chojose que va con más de gasta que los demás porque tiene más neumáticos. La ventaja, ¿no? Que agarra más, pero también de gasta más, más ruedas que gastar. Exacto. Y también la parada va a ser más larga. Es Porsche X Tyrrell. Efectivamente, literalmente, ¿no? Tiene ahí... Por esto, mucha gente conoce al Tyrrell 34 de Le Mans, pero estoy seguro de que no conocíais al Williams de tracción 4 de Le Mans. Tyrrell P34 de Le Mans, difícil, será de Fórmula 1. De Fórmula 1, sí. Ese coche que tenía cuatro ruedas delante, y luego también estaba el Fórmula 1 tracción 4 de Williams. Que ese coche no lo conoce tanta gente. ¿A que no? ¿A que no sabes cuál me suena? ¿De qué época es? También de esa época, de los 70. ¿De la época de los 70? Ah, bueno, claro. Normal. Pues no es
que sea tracción 4 porque sea tracción a las 4 ruedas. Realmente sí que es tracción a las 4 ruedas, pero porque tiene 4 atrás. Tenía una delante y dos, o sea, dos pares de ruedas atrás. Qué barbaridad. Una locura el Williams ese que nadie conoce. También hay un Ferrari que tenía dos ARNs en la parte de atrás, uno más alto y otro más bajo, que de hecho fue baneado por ser peligroso. Bueno, las locuras que había entonces, como la suspensión que inventó Williams autopilotada, que se regulaba y conseguía más paso por curva. Hombre, y también el Williams de transmisión CVT, como la de la scooter. Exactamente. Y nada. Lo que nunca se ha visto en Fórmula 1 es esos experimentos como si fuera el del chaparral, ese ventilador para generar el efecto suelo. Qué locura, la verdad es que fue una pedazo de locura de Gordon Murray que sacó ahí todo el ventilador, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de atrás para adelante. Esteban, que tenemos ahí en la última posición, recordemos que dio más vueltas de neumático duro que los demás. Puede ser que tenga la oportunidad ahora de cara al final de la carrera. Javier Martí, lo tenemos en la decimosegunda posición, con un V5 que es en la última vuelta, no consigue encontrar el ritmo. Vamos a ver qué le ocurre a Javier Martí, si puede recuperarse de esto, seguramente lo podrá hacer. Luego tenemos delante a Antonio con un 29 con el blando, ya tiempo más competitivo, pero solamente 0,4 más rápido que Julián con el medio. O sea que, cuidadito. Luego tenemos a Chuaco, lo tenemos con un 21,9, el cual está recortado brutalmente por Julián, que después del accidente se está pudiendo recuperar con ese ritmo que tiene. De hecho estuvo de los primeros en la quali y ahora está demostrando rápido que puede llegar a ir acercándose al culo de Acho José, que está tan solo a 0,5 de diferencia. Se nubla, Gonzalo. Se nubla, se sigue poniendo negro. Mucho ojo, mucho ojo. De hecho, el pastor no dice nada, El viento ha cambiado. Sí, el viento ha cambiado y vamos a ver esas luces que sí quedan encendidas. No sé qué luces da el tiniebla da este Porsche, pero en los coches normales de GR3 y GR4 sabemos que cuando se enciende la luz de la tiniebla significa que va a llover. Así que mucho ojo, Mucho ojito a todo esto porque puede dar un volco a la carrera completamente. Ya llegamos al ecuador de la carrera. ¡Ah! ¿No lo conoces el Brabham? No lo conocía. Pues ese coche fue la victoria más fácil de Niki Lauda en el Gran Premio de Suecia. Sí, Gran Premio de Suecia. No me acuerdo de qué año, creo que del 78, donde Niki Lauda ganó aplastantemente con un minuto y pico de diferencia contra el segundo, doblando a casi todos los de la carrera. Gran Premio de Sudáfrica 1978. No, Suecia. Gran Premio de Suecia del 78, creo que era. De esa época. Bueno, por fin paran los dos primeros con ese neumático blando. Manu y Samu, que están haciendo una carrera simplemente increíble, con Charles y con Baijim yendo ahora a parar. Yo creo que van a poner duro. Sería el momento. Sería el momento de poner el duro antes de que pueda ocurrir cualquier cosa más. Tienes, sumando la vuelta de después, 4 minutos para esperar a ver si llueve, para adaptarte un poco al radar, para quitarte ese neumático tan complicado, y Samu Moreno efectivamente sale de boxes. Por delante de Manu, Sí, sale por delante de Manu, echándome un caso ahí en el piloto de Evolution by Shogun. Junto con Manu, los dos van con ese neumático duro mientras empieza a caer la noche en el circuito francés. También tenemos a Julián López, que está cocinando algo, según Nicolás Romero, cocinándonos ese drifting tan bonito. Mientras que Charles, sanción para Charles de boxes. Uf, esto a Baijim le viene de perlas. Pues sí, le viene bastante bien a Baijim porque esto puede ser problemático. Vemos cómo los ríos están menos gasolina. ¡Se juntan todos, Gonzalo! ¡Se juntan todos ahora! ¡Fíjate cómo han salido juntos! Tenemos un pack de coches enorme ahora mismo. 6 coches muy cerquita unos de otros. Y ojo, porque Antonio viene con el blando usado. Viene Chuaco con el medio, también Acho José, también Merallo. Y por delante va Jimmy Lolo Ríos, que van a defenderse como puedan con capa y espada con el compuesto más duro. Mucho cuidado porque aquí los malentendidos y las estrategias individuales pueden jugar muy malas pasadas. Desde luego, porque tenemos a Lolo Ríos que va con ese neumático duro echando menos gasolina. Y vemos cómo Baijim se le acerca, pero fíjate cómo espera, ¿no? Cómo es paciente hasta tenerlo mejor, porque adelantar aquí en esta curva significa que en la siguiente te van a adelantar. Fíjate cómo pasan ahí pegados a esa línea continua blanca que delimita el track limit de esa curva. Y conforme cae la noche tenemos a 6 coches. Y ojo porque Charles se les va a unir en apenas un segundo. Es verdad, es cierto. Es cierto, la penalti de Charles. No, la penalti, acuérdate que se pagada antes de las Porsche. Tienen todavía tiempo. Sí,
Sí, pero Ballín va volando. Va como un tiro duro para Ballín, duro para Roro Ríos, medio para Merayo, que ahora tiene la oportunidad de pasar al piloto de Euromaster. Y Acho José, que va con ese coche oruga. Mucha niebla en el circuito. Cuidado, 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 que puede llover. Víctor Merayo muy cerca de Lolo Ríos, acercándose tranquilamente a la zaga de ese Porsche Teutón. Y ahora encarando la zona 100 de Anápolis. Muy complicada esta zona. Acho José muy cerca de Víctor Merayo. Se va a salir de la aspiración dentro de nada. No, se va a ayudar. Boom draft. Ahí lo tenemos, fíjate cómo con ese empujoncito que le pegaba a Chojose. Venga, Merayín, tira para adelante. Hazlo como si fuera la 33. Vamos allá. Si Fernando Alonso no puede conseguirla, consíguela tú por él. Y estoy seguro de que si le digo eso, probablemente ganaría la carrera, ¿eh? Conociéndole. Las calentadas. Es simplemente fantástico. Y nada, llegamos aquí a las Porsche. Salida, vamos a ver a Charles. ¿Dónde está Charles? Ahí está Charles, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 0.9, 0.8. A ver si le pasa. Ballín va a llegar muy justo. Va a estar muy justo. Adelanta Ballín a Charles por dentro. Pero Charles aguantaba por fuera, pero no lo conseguía. Se pega mucho al de Ouls, el de Customs GT. Por delante paran en boxes. Para Carrillo y Samu se quita el duro al igual que su compañero. Vamos a ver ahí esa parada. Julián en pista. Mira, 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 mira. Fíjate la de niebla que hay. La de cómo se está nublando el cielo. Cómo se está poniendo neblinoso. Aquí en cualquier momento nos puede caer la de Dios. Y Julián López se pone primero. Cambio de líder. Se mantiene con el compuesto medio todavía. No ha hecho ninguna. Bueno, sí, se quitó el duro al principio. Y está haciendo un stint muy largo con el compuesto medio. Jorge Carrillo le sigue ahora con el duro. De momento, los dos de Evolution se han quitado todos los compuestos. Jorge Carrillo le falta el blando. ¡Qué escena tan bonita de todos los grupos C! Este hermosísimo Porsche 962 C acumulado a otro bailando. Bailando la danza de la lluvia, porque es algo que le vendía muy bien ahora. Todos los Porsches legendarios de la marca de Stuttgart. Ahí los tenemos todos en una serpentina de multicolor. Mientras cae la noche en Le Mans, por favor. ¡Qué bonito es esto! Fíjate. Preciosa estampa la que nos deja el firmamento con la iluminación de estos Porsche, de esta preciosa marca que nos ha dado tanta historia y que ahora hace que Víctor Merayo pase a Lolo Ríos y suba a la quinta posición. Y fíjate ahí como que bonito, de verdad, es que estoy enamorado de esta combinación, me parece espectacular. Una de mis combinaciones favoritas, un coche legendario, un circuito legendario, los mejores pilotos del panorama nacional de toda la comunidad española de Gran Turismo. Y esto, es que ¿qué más se puede pedir, Gonzalo? ¡Qué barbaridad! Jaime Martí en boxes, pero no veo trabajar a los mecánicos. Aparece de Jaime Martí, se va a retirar de la carrera. Veíamos que no le salía al principio lo que él esperaba. Y parece ser que se nos va a retirar el primero de esta noche del día de hoy. Bueno, el segundo, porque el pobre Aldoma no pudo llegar a tiempo a la carrera. Y Martí se nos va a quedar en boxes hasta el final de la misma. Un grande Martí por quedarse ahí hasta el final de la carrera, por permanecer aquí con nosotros. Y nada, ahora a disfrutar de lo que queda de carrera, a animar a su compañero Chuaco y a su compañero Ballín, que están luchando por esa victoria. Vamos a ver cómo les sale, pero por ahora Julián López cocinando. Mucho ojo, ¿eh? Sigue muy cerca ahora mismo Víctor Merayo con Lolo Ríos y Acho José, que intentaba adelantarle con el compuesto medio, pero no podía. Ya con el testigo de la gasolina persiguiéndole, iluminando su rostro en rojo. Lolo Ríos, que se sale de la aspiración, intentando adelantar por dentro. Lo intenta aprovechar Acho José por fuera de Indianápolis. Se mete por el interior. Apura la frenada. Lo hace. Lo consigue Acho José con más ruedas. Tiene más tracción. Lolo Ríos, que ahora defiende el interior de esta curva, la que precede a las Porsche. Apura la frenada. No, se va a preparar la salida. Pone el pie en el gas más pronto. Lo consigue. Tracciona mejor. Sale mejor el piloto de GT Spain 92. Sube a la sexta. ¡Qué barbaridad de pelea de Acho José y Lolo Ríos! ¡Súper limpios, respetándose! Llevándose al límite sin ningún tipo de contacto. Una verdadera hermosura la pelea de estos dos que nos han regalado. Y Acho José, que sube a la sexta con ese neumático medio y adelantaba al duro de Lolo Ríos. Ahí lo tenemos. Y Merayo justamente delante, llegando a la zona de las Porsche.
todos casi sin combustible. Es el momento de parar. Julián López que para. Carrillo también se mete a la calle de boxes. Se mantienen en pista Baijim y Charles. Se mete Víctor Merayo, se mete a Cho José. Lolo Ríos se mantiene en pista con el duro. Pues sí, vamos a ver qué está pensando este señor, a ver qué planea. Seguramente tenga algo en mente, porque su cabeza está llena de ideas, ahí lo tenemos. A ver qué es lo que es capaz de sacar nuestro cargo favorito de Euromaster. Vamos a ver cómo lo denominan ellos por el Twitter. Y nada, Chuaco que le sigue muy de cerca. Y a ver qué se sacan de la manga estos dos, porque son dos de armas tomar, Estos dos en cualquier campeonato te quedan arriba, pero mucho cuidado, porque aquí tienen a 14 más como ellos. Y vamos a echar un vistazo, que los hemos perdido un poco de vista, a los que estaban liderando la carrera. Ahora mismo Manu 14 está en la séptima posición, a 30 segundos del líder virtual de la carrera, que es Baijim. Y Samu Moreno justo delante de él, a 7 segundos con 7. Esto, Julián. Ojo, Julián. Pero cuidado, Julián. ¿Qué ha hecho Samu Moreno? Y Sam, espera, que Samu y Manu van con medios. Van con medios y con la misma gasolina. O Manu se ha equivocado y ha sancionado en la vuelta después de boxes, o iba con mucha menos gasolina que Samuel. Bastante menos. Y fíjate cómo Julián ahora se pega a la cola de Manuel. De Manuel 14, el piloto granadino. Y ojo con el de Caravaca, que está haciendo una carrera de luchar por el podio, por la victoria. Recordemos, ya ha puesto el medio, ya ha puesto el duro, igual que Manu e igual que Samu. Pero la diferencia es que este señor va con el blando, mientras que Samuel y Manu va con el neumático medio. Ojo, porque Julián ha cocinado, Ojo con el de Avalon, que puede llevarse la victoria de esta final. Tienen el combustible necesario para llegar justo al final de la carrera, estos 23 minutos ya que quedan de la final. Compuesto blando que lo va a tener que gestionar muy bien, va a tener que medir mucho las distancias, saber cuándo tirar, cuándo forzar el neumático para los eventos de tracción en las curvas más cerradas, porque como se quede sin neumáticos traseros, ese medio puede rendir un poco mejor. Vamos a verlo, porque es que ahora tiene el rebufo de Manu. Vamos a ver cómo se pega aquí en la frenada. Fíjate, no se va nada largo. Clava la frenada, va a ir un poco parado ahí. Fíjate cómo se pasaba un poquito, se quedaba un poco clavado, paraba mucho el coche. Y lo aprovecha el señor Manuel 14 para traccionar y escaparse. Quedan 23 minutos para el final de la carrera. Mucho ojo, porque se va a decidir en este team seguramente. Mucho cuidado con la gente que tenga que parar. La estrategia que tienen ahora mismo hecha Samuel Moreno, a 20 segundos del líder. Madre mía, cómo está la carrera después de un montón. Y ojo, porque Carrillo también va con el medio y se aproxima. Con el blando, no medio. Blando, perdón. Va con el blando, mientras que Manu y Samu van con el medio. Lo que decía Carrillo, misma estrategia que Julián, salvo que al revés el principio. Julián empezó con el duro, Carrillo empezó con el medio, invirtieron papeles y ahora los dos llevan el neumático blando, mientras que Manu y Samu van con el neumático medio. ¡Ojo! Porque esto lo puede cambiar todo. ¡Uf! ¡Cómo apurado Lolo Ríos y Esteba la gasolina! ¡1% de combustible! 1%, mientras que Baijim lleva 19. Entrado con un poco más holgado el piloto de Ous, que está gestionando muy bien el combustible. Veremos lo que le pueda dar para asegurar posiciones, para no perder tiempo. Entraba en boxes y la diferencia con el líder real de la carrera, que es Samu Moreno, ya que Charles tiene que parar, eran 20 segundos. A ver a cuánto sale de él. Vamos a verlo, porque tenemos aquí a Manu llegando ahora a la zona de la primera curva del circuito, con ese Julián cada vez más cerca y con el señor Carrillo muy pegado. Mucho ojo al ritmo que pueda imprimir Samu ahora con el neumático medio. Mucho ojo al ritmo que pueda imprimir Julián con el blando. Manu, como comentaba muy bien Mr. Alf, siempre atento y acertado con sus palabras. Ojo, porque Manu puede jugar un papel fundamental en todo esto. Y ojo, que puede llover. Esa es otra, que ahora no vemos el cielo. Tiene que amanecer todavía.
Vamos a ver, porque yo recuerdo cierta carrera de resistencia que corrí con el equipo Palacio del Kebab en compañía de José, donde Llegadas y yo nos jugábamos la victoria hasta la última vuelta y nos llovió en el último sector. Además, Mario, sabemos que Le Mans es un circuito largo, que tenemos bastantes rectas en las que es fácil adelantar, pero una cosa es llegar y la otra adelantar. Y es que es una locura. Tenemos aquí a los mejores que nunca han podido llegar a unas finales mundiales. Es una locura. Es una locura este nivel y esta combinación. Fíjate cómo va Manu subiéndose por las paredes, aprovechando todo el ancho de la pista, jugándosela en todo momento con el derrape, con el acelerador, llevando ese neumático medio por encima de sus límites. Como Julián López, a pesar de ir con el blando, no puede echarse encima. De hecho, recordemos, aquí estaba 0.8 y ahora está a 0.2. Va recortándole menos de lo que debería. Julián se acerca, va a ser paciente, va a aguantar, quiere salir bien, quiere hacer bien esta curva. Fíjate cómo se le ven los bajos al Porsche. ¡Qué verdadera maravilla! Y aquí tiene que hacerlo, Gonzalito. Es el momento de hacerlo. Tiene que jugársela aquí si quiere recortar a Samu Moreno, que va bastante rápido, intentando aguantar el máximo tiempo posible y perder poca distancia. Manu, que se defiende, se sale por el exterior. Ahora J. López con más velocidad lo va a tener antes de Indianápolis. Le intenta molestar por el interior. Manu se mete al rebufo. Lo tiene conseguido Julián López. Se coloca tercero. Recordamos que Charles tiene que parar. Es segundo. Sí, recordemos. Julián vuelta. Julián en morado, ¿eh? Sí, Julián en morado con ese rebufo de Manu que pillaba ahí. Puede ser fundamental. 9 segundos de diferencia con Samuel Moreno. Blando contra medio. Misma gasolina, Samuel un poco menos. Y ojo, veremos si será jugado. Ha llegado aquí el siguiente que quiere llevarse el campeonato. Jorge Carrillo a 0,4 del granadino. A 0,4 de Manuel Hernán. Y fíjate cómo se pega. ¡Buala! ¡Contra el muro! ¡Roto! ¡Roto, roto, roto! ¡Roto, roto, roto! Pero los mecánicos ya están trabajando en la reparación automática, mientras que intenta que Manu no se le escape, porque se le escapa a Julián. Y con Julián se le escapa el tren que le puede llevar a la victoria del CNGT. Julián ha sido salir de la aspiración de Manu 14 y le ha quitado a Samu Moreno medio segundo en ese tramo de vuelta. Vamos a ver, Charles, que va a montar el blando, va a echar gasolina, a ver dónde aparece nuestro piloto de Customs. Vamos a ver dónde aparece. Ya pasan los primeros. Manuel 14, que tiene a Carrillo literalmente inmediatamente detrás. Vamos a verlo aquí justamente, como ese Porsche preciosísimo adornado con los colores de Gulf. A ver cómo se le sube encima, porque sabe que aquí se le está escapando la victoria. Fuerte Jorge Carrillo, a ver cómo tracciona esta curva, qué tal sale. Cuidado con la aspiración, con el rebufo, sale un poquito mejor el piloto de Evolution by Shogun, el de topes de gama, que tiene que esperarse a las siguientes rectas. Y cuidado con los pilotos que pueda haber delante. Pues a ver, porque Jorge Carrillo se le acerca. Jorge Carrillo se le acerca, se le pega, va a llegar a tiempo. No, fíjate cómo Carrillo levanta, porque sabe que ahí sería muy complicado garantizar el adelantamiento y prefiere no perder tiempo. Prefiere esperarse a un punto donde realmente sea capaz de lograr el movimiento. Y ahora ahí lo tenemos de nuevo, 0,3, que va a ir bajando hacia 0,2. Y a ver si Carrillo lo intenta aquí. Por detrás tenemos a Ballim, a Charles, tenemos a Chocos también cerquita de el bloque de Custom con medalla, 1,4 con los Rins 0,5. Tenemos aquí grupito guapo, pero Carrillo delante. Adelantaba Carrillo a Manu en la recta, de hecho ni siquiera ha hecho falta llegar a la frenada y Carrillo pasa a Manu. Y la diferencia entre Samu Moreno y J. López ya no es de 9 con algo, es de 8 con 1. Bueno, recordemos que los números tienen que dar. Y aproximadamente yo diría que quedan unas pocas vueltas para acabar. Pero 17 minutos. Ojo con Manu, que se enseñaba un poco ahí a Jorge Carrillo llegando aquí a la frenada. Ojo, porque Manu lo podría hacer aquí si al final el neumático medio no afecta a la velocidad en recta. Así que, a ver, ojito, porque Manu se la podría intentar liar a Carrillo, Viene fuerte. Vamos a verlo. 0.6, yo creo que no terminará de llegar, pero Julián López que sigue recortándole. Va, ahí tenemos malagueño contra persona de Caravaca, que no sé cómo, si es carabacense, caravaqueño, de Caravaca, ¿no? Ahí lo tenemos, en esa posición a 8.3
Samu le ganaba en esa curva, ¿eh? ¿Mm? ¡Qué locura, Samuel Moreno! 8,3, 8,3. ¡No recorta nada Julián al medio con el blando! Le ha recortado, sin embargo, Carrillo a Julián López, ¿eh? Le ha quitado medio segundo. Medio segundo que le quitaba Carrillo a Julián. Y ahí lo tenemos a 1,8 de diferencia. Y en la sexta posición, Achojose ha pasado a Charles. Achojose que adelanta al de Custos GT para subirse a la sexta. ¡Qué barbaridad lo que está haciendo el superviviente de GT Spain! Con Charles justamente detrás y con ese neumático nuevo, que no entiendo por qué ha perdido esa posición con el neumático nuevo que tenía Charles frente al gastado de Achojose. Y por detrás, Merayo peleándose con Lolo Ríos. Ahí lo tenemos subiendo esa marcha. Vamos a ver esa quinta, ese Porsche, ese motor flat, ¿no? Que monta este Porsche, que lo llaman Boxer, le llaman flat. Al motor creo que es un flat 6, si no recuerdo mal. Sí, como todos los de Porsche. Como todos los de Porsche. Vaya. Es un Boxer a, básicamente es un Boxer a 180 grados. Obviamente flat, no plano, ¿no? Como se dice. Y amanece es. En el horizonte. Cielo despejado. De momento, nubes esporádicas que no influyen en el clima. Va apareciendo el lucero principal, nuestro querido sol, para empezar a calentar la pista y hacer que se degraden todavía más rápido esos neumáticos blandos. Dicen, guau, Merayo pisaba mucha hierba, la adelanta de los ríos. Bueno, mucha hierba no, pisaba demasiado piano, no lo soportaba el Porsche y pisaba y se rebotaba de forma extraña y se iba largo. Chua con la décima primera, con Esteve justo delante a 1,9 y el pobre Antonio que no ha podido sacar el ritmo hoy junto con Martí. Y se han quedado los dos atrás, a 8 segundos del de Ous. Y de mientras, volvemos adelante, 7,8 de diferencia entre Julián y Samuel Moreno. Julián que hace la vuelta rápida, le bajaba 0,6 en la última vuelta, pero eso no va a ser suficiente. Samuel Moreno, 21 con el medio. Rodando fortísimo, Samuel. Muy fuerte. Y medio segundo de penalti para Jorge Carrillo. Medio segundo de penalti para Jorge Carrillo. Samuel Moreno que me comentaba por el chat que si no llovía iba a ganar y que si llovía iba a hacer una masacre en pista, ¿no? De lo que le iba a sacar al segundo, me comentaba Samuel antes de la carrera, como siempre. Comentarios audaces los de Samuelín. Y nada, 7,9 de diferencia con Julián López, que no consiga acercarse a Samuel Moreno. Por cierto, dato, Samuel Moreno, Jorge Carrillo y Lolo Ríos llevan shifter, el resto no estoy seguro. Pero sí que sé que esos tres llevan. Samuel Moreno, si fuera un Pokémon, tendría naturaleza osada. Sí, desde luego que sí, ¿eh? Audaz, osada. Ahí lo tenemos, ¿eh? Nada, 7,9 de diferencia a Julián López. Pero es que aunque lleve shifter, en las curvas tampoco pierde, tío. Son 24 horas, Omega. Son 24 horas, lo que pasa que como el tiempo está por 24, se reduce a una. Efectivamente, es decir, que quedan 13 minutos. Hablando mal y pronto, ya empieza a amanecer en el circuito de Le Mans. Comenzamos a ver ya cómo el cielo comienza a clarearse, ¿no? Y bueno, Manu, que está a 3 segundos de Carrillo, ojo con los fallos que pueda cometer el piloto madrileño, porque el granadino se le puede subir encima. De mientras por etapa, Jim con Charles, 5 segundos, 13 segundos de Charles, que adelantaba, se ponía a pelearse ahí con los ríos y con Achojose, que perdía dos posiciones. Vemos cómo los ríos se le sube encima de la chepa al piloto de Customs GT, esa livery verde tan bonita. De hecho, es una livery que está basada en la livery oficial del Porsche de Rothmans. Sin embargo, con los colores de Custom. Nosotros hicimos algo clavado hace ya muchos años en el campeonato de Moon, de Escudería de Moon. ¿Quién se acuerda del campeonato de Escudería de Moon? Qué maravilla como setup tenía ese campeonato. Y nosotros hicimos lo mismo, solo que la parte verde, roja. Y tal cual, el mismo diseño de Custom llevamos, negro y rojo. Julián López ha entrado en las chicanes finales del circuito como un elefante en una cacharrería. No sé cómo no se las ha comido, pero acaba de bajar 3 décimas la vuelta rápida. Pero es que Samuel Moreno va en 19,6 con el medio. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una bendita locura. No me dan los números. No me dan los números. ¿Cómo está yendo este tío con el neumático medio? Es para encerrarlo, tío. Es para encerrarlo a Samu Moreno. Vaya locura de ritmo. Su compañero de equipo va en 21-1, que es los tiempos que hacía. Los tiempos de 21-1 son los tiempos que hacían ellos, los de medio.
Al empezar la carrera, cuando ha degradado, iban en 20s, 21s. Vaya de barbaridad. Vaya pedazo de barbaridad. Sí que perdón, fue más rápido que Samu. Pero qué locura, tío. Se nubla, pero no suficiente, ¿eh? Sí, se nubla neblina de la mañanera, ¿no? Como cuando sales a correr por la mañana o a estudiar, que te levantas con todas las ventanas empañadas. Pues vaya tela, ¿eh? Pero de verdad, y lo de Samu, Samu me ha dicho que ha entrenado esta carrera una barbaridad. Pero una barbaridad. La ha entrenado un montón. O sea, ha entrenado un poco. Eso es lo que nos ha dicho. Pero ahí me ha dicho que se ha preparado un montón, porque realmente veía que podía ganar este campeonato. Podría coronarse como el mejor piloto de la comunidad española No World Tour. Y aquí lo tenemos, dándolo todo con un ritmo absolutamente demoníaco, con ese ritmo de 19.6. Sí que es verdad que ahora Julián le ha recortado bastante, 6.9, pero es que el neumático blando se le acaba a Julián. Se le va quedando bastante corto, es que no dan las matemáticas. Es que con el ritmo de Samu no dan las matemáticas, pierde sentido la vida. Sí, y también os digo una cosa, no os fijéis en el kilometraje. Porque lo que ruedas, si acabas la sim y no la terminas, no cuenta el kilometraje. Si ruedas en práctica libre, sin hacer simu, tampoco cuenta el kilometraje. Escúchame, muy nublado, ¿eh? Sí. Pero es esa, como decías, esa neblina mañanera, ese relente que se queda, que te deja el vaho en los cristales, pero que no acaba de provocar la humedad necesaria, ¿eh? Vamos a ver, también os digo, chicos, que eso, que no os fijéis en el kilometraje de los coches. Porque probablemente Samu puede ser que le haya dado incluso más. Porque sea de práctica y no hace Simu, el kilometraje no guarda ni cuenta para el kilometraje diario, ¿vale, chicos? Tenedlo en cuenta a la hora de hacer el kilometraje diario, que no os lo cuenta, ¿vale? Entonces probablemente habrán más kilómetros ahí detrás. Y si Samu ya es una pedazo de bestia sin entrenar, imagínate cuando se le paga una carrera de verdad. Este chico es simplemente increíble. Así que nada, Julián López, 6,4, sigue recortando como un huracán el piloto de Avalon, que sigue mejorando vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, su mejor tiempo, 23, 19,5, 19,2, y ahora va a abrirse camino hasta los 18 segundos, una locura. Julián López, que viene dándolo todo para intentar llegar a un piloto que de verdad está rompiendo los ordenadores de todo el mundo, porque Samuel Moreno no tiene sentido lo rápido que está yendo. Es una locura, tío. Estando ahora por la recta de meta, bajando a 18.7 la vuelta rápida. Y Carrillo, vuelta rápida personal, 19.2. Carrillo, 19.2, vuelta rápida, pero que aún así, aún siendo un vueltón, que habría sido la vuelta rápida a falta de una décima, pero Julián López la baja más todavía, la baja Julián López. 5,6, ese medio de Samu que creo que tres vueltas más, no sé yo si aguantará. Vamos a verlo, el que sí que no va a aguantar va a ser el de Julián, pero un medio gastado. Ya hemos visto que probablemente es peor que un blando reventado, entonces vamos a ver la diferencia de neumáticos. Y ese cielo, ahora sí está nublado, es cosa mía o está nublado. Ahora sí que se empieza a nublar más, el ya, pastor sigue sin decirme nada. Ya me jodería después de una carrera de 24 horas que lleva en la 23.59. Bueno, cosas peores han pasado. En las últimas 24 horas de Le Mans, a Robert Kubica se le paró el coche en la última vuelta después de pasar por meta para empezar la final lap. Madre mía, bufón o leyenda, Y recordemos, Julián no lleva shifter, parece que Julián no lleva shifter. Carrillo sí lo lleva, y también lo llevan Samu y Lolo Ríos. Vale, Charles no lleva shifter, va con mando, ahí lo tenemos. Fíjate qué plano tan bonito del coche de Customs de Charles. Qué bonito el plano este de la recta de meta, es una pedazo de locura. 5 segundos, Sí, 5 segundos, que baja 4,9. Vamos a ver esa diferencia. Julián López, que se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca Julián López cada vez más. Y Carrillo se mantiene, 2,7, por lo que pueda pasar, Por lo que pueda pasar, todos expectantes por ver qué sucede en esta final. ¿Quién será nombrado campeón nacional de Gran Turismo? Vamos a ver, Vamos a ver quién es el mejor piloto que no ha conseguido alcanzar un World Tour. La distancia que vuelve a bajar a los 4.9 en el giro anterior. J. López le ha quitado 1.8 a Samuel Moreno. Y sigue bajando el neumático medio, que parece ser que gastado es una pedazo de locura lo que gasta, o sea, lo que pierde de ritmo. Carrillo, que le recorta 0,3 a Julián.
Cuidado que se puede armar aquí, ¿eh? Cuidado que se puede armar aquí la mundial. 4,5 con Samuel Moreno y Julián. Vamos a ver cómo hace las curvas Porsche Julián. Nos fuimos en su coche y escuchamos ese motor flat 6 del Porsche 912. Una maravilla, Gonzalito, esto. Mira el tiempo con Samu. 3,6 de diferencia, que siguen bajando, sigue reduciéndose el tiempo. Los tres que van primeros hicieron buenos resultados en la carrera del lunes. Por tanto, esto puede ser totalmente clave de cara al final. Tanto Samu, como Julián, como Carrillo son tres de los pilotos que más puntos consiguieron la jornada del lunes. ¡Ojo! Porque esto está aquí entre estos tres pilotos. Vamos a verlo. En la última vuelta, Julián le ha recortado 2,5. Yo voy a decir una cosa, ¿vale? Las penalizaciones del lunes ya están resueltas, ¿vale, chicos? Ya están resueltas todas las alegaciones, todas las sanciones y todo. Después de la carrera, es decir, mañana ya, se va a ver cómo termina todo. Pero ya te digo, el resultado de esta carrera decide el 90%, ¿eh? Dos vueltas. Dos vueltas para el final. Julián Rob López, que sigue recortando como un demonio. Pero Carrillo, a pesar de que Julián viene como un tiro, Carrillo le ha bajado el tiempo 1,1, una décima más rápido la última vuelta de Carrillo que la de Julián. Los dos Jotas pillando a Samuel Moreno, con Manu siendo recortado por Ballín, que parece ser que no debería llegar, a no ser que algo suceda. Las nubes que se van, la niebla que cesa, Samuel Moreno que se acerca a esa final. Y vamos a ver, vamos a ver, ¿va Samu justo de gasolina? No creo. Puede ser. Samu lleva un pelo menos que Julián. Julián está tirando a muerte. Samu no está tirando tan fuerte. Tiene un pequeño as en la manga. El problema de Samu, las curvas Porsche. Sí, totalmente. El blando es demoníaco en las Porsche comparado con el medio. Y ahí es donde puede radicar la diferencia. Samuel tiene que hacer todo lo que esté en su mano para mantenerse fuera del rebufo de Julián López hasta esta parte del circuito. Si Samuel Moreno, una vuelta después, consigue llegar más adelante del rebufo de Julián, puede tener la oportunidad. Sin embargo, como Julián le recorte y llega a rebufo antes de esa zona, puede ser que la balanza se decante hacia el de Ávalos. Gonzalo, vamos a ver, 2,6. Llegamos a la penúltima Porsche. Carrillo, que también se acerca, 1,8. Viene fuerte. Vamos a ver las Porsche. Ya, vamos a verlo. 2,5. Que va a bajar ahora 2,4, que baja 2,3, que baja... ¡Madre mía, Julián con el muro! ¡Julián coqueteando con el muro! ¡Vamos a ver! 2,2, 2,1, 2,0, 1,9, vamos a verlo. Se va a colocar ahora, no, sí, no, 2,0, 1,9. Vamos a llegar ahora aquí a la chicane Ford, zona donde el blando va a tener también la ventaja. 1, 2, y ahora de nuevo, izquierda, derecha, 2,0. ¡Qué bien ha hecho Samu la chicane! ¡Qué barbaridad! 1,9, 1,8. Se acaba el tiempo, 1,8 ahora. Llegamos al primer sector. Última bala de Julián López. Uf. Queda poco, ¿eh? Y Carrillo está ahí por si pasa algo. No nos olvidemos de él. Vamos a ver, Carrillo, Julián, madre mía, cómo se le cruzaba a Carrillo también el coche. ¡No! ¡Carrillo trompea! ¡Carrillo trompea en la salida de la primera chicane Dunlop! ¡No me lo puedo creer! ¡Carrillo trompeaba! Pierde las opciones, va a llegar Manu, no, está demasiado lejos, lástima, perdemos a uno. Nos queda el otro, Julián López, que sale a 1,4, que se va a reducir a 1,3. ¡Cuidado con ese rebufo! ¡Puede llegar después de la segunda chicane, Gonzalo!
¿Cómo está el final del TNGT? Esto está en un pañuelo, Mario. Los dos con el testigo de gasolina apuntando ya en rojo. Para ya que necesito alimento en el coche. Vamos a ver lo que pasa. Primera chicane de Mulchan. Derecha, izquierda, derecha. Para desembolcar en la segunda recta. 1.1. Se va a meter en el rebufo. Se va a meter en el rebufo. 1.0. Va bajando el tiempo, Mario. Se mete en el rebufo. ¡Madre mía, la que tenemos aquí montada! ¡Daba luz de Julián porque sabe la que le viene a Samu, que se aparta, se mueve de un lado a otro! ¡Para la derecha, Samuel Moreno! ¡Queriendo recortar esa aspiración a don Julián López de Caravaca, que viene como un tiro, Gonzalo, como un tiro! 0,7 ya, llegando a la penúltima recta fuerte. Bueno, no, antepenúltima recta fuerte. Llegamos a la frenada fuerte. Y todo o nada, Gonzalo. Queda nada, vamos a ver esta curva de derecha. Es complicadísima, a ver cómo paran el coche con ese poco neumático. Samu se abría un poco más para poner el pedal en el acelerador más temprano. Sale mejor Samu, tracciona mejor con el neumático medio. Se nota que Julián lo tiene un poco pinchado, encarando ya estas dos falsas curvas hacia Indianápolis. Queda muy poquito, les separa a menos de un minuto del final de la carrera. Muy poco, 0,8 de diferencia. Se le acaban las oportunidades a Julián. Pero ahora llega la zona donde Julián va a brillar más. La zona de las curvas Porsche. La zona de la recta antes de esas ya famosas curvas. Fíjate cómo se le va el coche de un lado a otro. Llevando un grupo C de 800 caballos. Se le derrapa también el coche a Samu. Pierden tracción los dos. Llegando ya a la última zona de curva, Samuel Moreno, que está saboreando ya esa victoria de la gran final del Campeonato Nacional de Gran Turismo. A tan solo 0,8. A ver ese aire sucio, Gonzalo. A ver qué es lo que pasa. Se le bailotea el coche a Samuel Moreno, que pierde diferencia. 0,6. Se nota el neumático blando. 0,5. Sigue bajando el tiempo. Julián coqueteando con el césped. Está muy rozón ahora mismo. Se va largo Samu en esa zona. Se prepara esta curva. No quiere fallar. No quiere tener miedo. No quiere cometer el error. De momento lo salva. Últimas cuatro curvas. Llegamos a la chicane 4 con todo en juego. Vamos a ver Julián, que apura la frenada como nadie. Con ese blando por encima de las paredes, por encima de los pianos. Última salida de curva. Sale Julián. Samuel Moreno gana la final del Campeonato Nacional de Gran Turismo. ¡Qué barbaridad de carrera! Julián López en la segunda posición, con Manuel 14 llegando hacia la estela de Jorge Carrillo, con Ballín también, que le faltaba una vuelta para llegar a Manu. Podio para el madrileño, cuarta posición para el granadino, quinto Ballín. ¡Gonzalo, vaya carrerón! ¡Qué barbaridad! Terminando a tres décimas después de una hora de locura. Llega Charles en la sexta posición, el de Customs GT. En la séptima hora va a cruzar la bandera cuadros el de Ulsi Sport Chuaco. En la octava llega el de GT Spain 92, Acho José. Por detrás, Víctor Merallo, el piloto berciano, en la novena. Esteba en la décima, su compañero de Avalon. Antonio cruzará la bandera cuadros en la décimo primera. Lolo Ríos, décimo segundo. Y por último, Jaime Martí, que se retiró hace unas cuantas vueltas, décimo tercero. ¡Qué pedazo de locura! Esto son las carreras que queremos ver. Esto es lo que nos emociona. Esto es lo que nos hace levantarnos de la silla. Esta es nuestra pasión. Estas son las carreras. Esto es lo que queremos ver en este tipo de carreras, en estos campeonatos, en la comunidad de Gran Turismo. Por favor, esto sí es el máximo nivel. ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Qué bendita barbaridad! Increíble. Increíble. ¡Qué locura! Increíble. Y lo ¡qué locura lo que han hecho, eh! ¡Wow! Tres décimas después de una hora, sin cesar, intentando cocinar. ¡Nos lo avisaba Nico Romero en el chat, que estaba cocinando Julián! Y al final le ha ido de un pelo. Alguna penalti he visto. Samu Moreno también ha tenido alguna. ¡Qué pedazo de barbaridad! ¿Cómo se han portado los pilotos?
cómo han colaborado, cómo han preparado la carrera. Se han dado muy bien, muy finos, respetando paralelos. Creo que no va a haber ni una sola reclamación, ni una sola sanción en la carrera de hoy. Ha sido simplemente maravilloso, de verdad que vaya regalazo que me habéis dado por esos 20.000 suscriptores a los cuales llegamos anoche. Te quiero mucho, Tony, tío. Muchas gracias por la carrera, por el regalo que nos has dado. Y también a todos los pilotos, a toda la gente que está aquí en el chat, a los patrocinadores, Plan 209, Dan Motor Sport, Motors of the World, el SEC, Gonzalo, Iván Monkey, toda la gente que ha participado, Yago Yagus con los vídeos, de verdad. Sois los mejores. ¡Qué bendita locura! ¡Y qué final de infarto para el CNGT! Increíble. ¡Qué locura! Qué bendita maravilla, qué final y wow, es que estas carreras de verdad que son las que hacen que te enamores de esto. Y no ha llovido. No ha llovido. Y no ha llovido al final, ¿eh? No ha llovido. Samuel Moreno, piloto de Evolution by Sogon, se lleva esa victoria, ese primer puesto. Y vamos a ver si también el campeonato. Muchas papeletas tiene Samu para llevárselo. A ver qué es lo que ocurre. Así termina la carrera, chicos. Así termina, vaya pedazo de locura de carrera. Y también Jaime Martí, por supuesto, que da cuenta que pose hasta el final. Qué locura de carrera. Qué locura de carrera. Y como comenta Sergio, tranquilos, porque ahora el directo no va a acabar y nos vamos a meter al Fórmula 1 23 con todos los de GT Spain. Vamos a meternos ahí al F1, noche de pachangas ahí en el F1. A tope después del CNGT, a divertirnos, a reventarnos y a pasarlo muy bien con los compis de equipo. Que la verdad es que vaya, hay que aprovechar los compis que tenemos, ¿no? Que son la hostia. Nada, dicho esto, así es como termina este. Y por cierto, chicos, el viernes a partir de las 8 de la noche, especial 20.000 suscriptores. Estáis todos invitados a ver el directo. Ojito con eso. Ojito con eso, ¿eh? Ojito que se viene el especial 20.000 suscriptores este viernes a las 8, ¿vale? Vamos a estar consiguiendo el coche más codiciado y raro de Gran Turismo 3. Y hasta que no nos toque, no va a acabar el directo. Como que el directo dura 20 minutos, como que puede durar 24 horas el directo. Miedo me da eso. Sí, porque Gran Turismo 3 tiene una forma muy casual de darte coches especiales. Así que nada, dicho esto, chicos, Gonzalito, de verdad, es un honor tenerte aquí hoy. Mil gracias, o sea, el honor es completamente mío estar aquí. Mil gracias por la invitación, felicidades por los 20.000 suscriptores, que no había tenido la oportunidad de decírtelo. Felicidades por el campeonato, por las que has liado aquí en Gran Turismo, que es increíble lo que has conseguido, Mario. Es una absoluta barbaridad. Y nada, mil gracias a todos, espero haber estado a la altura. Llevaba muchísimo tiempo sin comentar, tenía el picorcillo de volver, de no volver. Tenía ganas, eso no lo puedo ocultar. Me alegro de haberlo hecho de tu mano, así que espero que esto ocurra más veces. Mil gracias. Mucho ojito porque comenta Models of the World sorteo. Ojito. ¿Cómo sorteo? Si es que no se puede aguantar, ¿eh? Models of the World se queda aquí en el chat y de repente suelta sorteo. Es que de verdad, qué bendita locura lo de Monsters of the World siempre apoyando a esta comunidad, tío. O sea, es de verdad. O sea, es como si esto fuera un pueblo y el pueblo estuviese adornado en todas las casas con publicidad de Monsters of the World. Es que literalmente son los patrocinadores del pueblo, tío. Es increíble, ¿no? Ojito en el sorteito de Monsters of the World que yo me he quedado aquí un poco loco o no me acordaba, pero... ya te digo, sorteo para todos los miembros del canal que estén aquí ahora mismo y pongan por el chat Motors of the World. Nah, venga, Mou. Con que pongáis Mou, M-O-W, entráis en el sorteo que voy a hacer justamente ahora. Y después del sorteo nos vamos al F1 con los chavales de GT Spain a reírnos un rato. Ay, 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 ay. Vamos a ponernos aquí la cámara de sorteos. Vamos a ponernos aquí y tal. Mira Discord, de acuerdo, voy a mirar Discord. Vamos a ver, Gonzalito, tú que te vas a quedar para el sorteo, ¿vas a participar o qué? Yo, bueno, yo bueno. Voy a plegar. Voy a ya, dejarte ya. Tranquilamente con tu audiencia. Madre mía, David Marpe se acaba de venir arriba. Madre de Dios. Se acaba de venir arriba, chicos. Sortea un Nürburgring de 60 centímetros.
¡Ostras! Un Nürburgring de 60 centímetros, chicos. Un pedazo de circuito de madera descomunal, chicos. Que te sirve de hula hoop, prácticamente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, podría ponerme tonto y decir, para participar en el sorteo, tenéis que ser miembros. Pero no, ¿vale? Para participar en el sorteo, tenéis que poner MOU, ¿vale, chicos? Y si sois miembros, os pongo dos veces. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Vamos a poner aquí a Busy. Busy, que comienza el primero. Busy de nuevo porque es miembro del canal. Si eres miembro del canal, recuerda que por un euro te haces miembro del canal y te pongo dos veces, ¿vale, chicos? Así que nada, os voy a colocar aquí para ganar un Nürburgring, chicos. Un Nürburgring. Hostia, espérate que no puedo. El chat. El chat, tú, que no puedo subirlo, espérate. Que no puedo subir el chat, Gonzalo. No me deja subir el chat, por favor, ¿qué es esto? Venga, vale, espérate. Voy a meterme aquí en YouTube para verlo, porque es que literal no me deja abrir el chat, tío. Se ha quedado bugueado, está dicho, demasiados mensajes, no puedo. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, ya vamos a poner aquí el chat. Es que el ordenador va petadísimo, tío. El ordenador entre el OBS, el Discord y todo. Va a ir petado. Quitamos aquí el. A ver, esta publicidad realmente es mía, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Pero vale, vamos allá. Vamos a ponerlo, chicos, el sorteazo. Vale, atención, por favor, parad, por favor. ¡Por favor! Todos los que seáis miembros del canal, os recuerdo que participáis doble, ¿vale? Busy. Vamos a poner aquí a los demás. Tío, es que estáis poniendo un montón de MOU, chicos. Ya que lo ponéis tanto, también podéis ponerlo en Google para buscar su página web y comprar sus productos, ¿eh, cabrones? Vale, va. Vamos a ver. David. Jordi. Jordi Verde voy a poner, porque a lo mejor otro Jordi aparece. Jordi Verde. David. Pepe Luis. Pepe Luis. Oscar Gutiérrez. Chiagram. Alejandro. Que no eres miembro, pero da igual. Si eres miembro, te pongo dos veces, ¿vale? Si eres miembro, te pongo dos veces. Flipao, Gonzalo, ahí te voy a poner también dos veces por máquina. Nah, venga, ahora que sí, que sí. Bueno, eres miembro de hace mucho tiempo, así que sí. La verdad es que te mereces que te ponga dos veces, porque eres miembro del canal más que nadie. Entonces, si no te pongo dos veces, me tendrías que matar. Quigon Kill. Y bueno, te dejo, Mario, con el sorteo. Me quedo aquí viéndote un rato, pero voy a ir recogiendo. Mil venga, gracias perfecto. Por invitarme. Felicidades por el campeonato, por los 20.000 suscriptores, por conseguir lo de alemán, por ir de puta madre con la universidad, por poder irte a Alemania. Felicidades por la vida. Jefe de equipo de GT Spain. Exactamente. Madre mía, tío. Y por tener novia. Ah, no, perdón. Vale, ya te puedo decir. Con lo bien que ibas, tío. Me cago en la leche. Me cago en todo. Vale, va, José Díaz. Ahí lo tenemos. Bueno, pues nada, chicos. Aquí estoy apuntando nombres como un enfermo. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós, Nenico. Gracias por todo, Nenico, como siempre. Chao. Vamos a poner aquí a Diego Guillén. Chao. Diego Guillén, lo tenemos justamente por aquí. Diego Guillén, que espero que no lo haya puesto dos veces. Que no quiero poner a Diego dos veces porque me cae fatal. Y luego tenemos a Carlos, que a Carlos creo que no lo he puesto. También falta Sasuke. Sasuke Uchiha, lo voy a poner por aquí. ¿Qué tal, Sasuke? ¿Cómo va todo? Vale, Quigon Kill, Jesús García, Josué Díaz, Agus, Carlos. Es que lo ponéis algunos dos, cabrones, y no os voy a poner dos veces, por eso tardo más. Carlos Lapiera, Tony Camacho, el primo de Dani Camacho, Sergio, Sekio. Vamos ahí, ¿cuánta gente quiere ese circuito de Nürburgring? ¿Cómo se ha venido arriba? ¿Cómo se ha venido arriba, mi pana? David, es que es un máquina, David. Modos de gol, chavales. Luego tenemos a Sergio. Vamos a poner aquí que nadie más repita. Por favor, dejad de repetirse. Dejad de repetirse, por favor. Que si no, no voy a acabar aquí nunca. David Per creo que ya estaba. Sí, David Per creo que ya estaba. David Per creo que ya estaba. Así que ya está. Vale, seguimos. Seguimos. A DJMD no le he puesto, no sé por qué. DJMD. Álvaro Fernández. Juanjo Caballero, que creo que puede ser el padre de don Jaime Caballero. Bienvenido, Juanjo, ¿qué tal? Lo hemos visto por aquí un montón. Rubén Romero. Vamos a ver aquí en más. Jesús García creo que ya lo he puesto. Don Black Siam, aquí lo tenemos. Grande Black. ¿Dónde está? Rubén Romero lo he puesto antes. Creo que no. Vale, luego igualmente veremos. Luego tenemos a Nicolás, que ya lo he puesto. Sergio, que ya lo he puesto. Juanillo, que lo tengo que poner. Ya voy para de repetir, tío, de verdad. Os lo digo en serio, que este no va a acabar nunca, ¿eh?
Esto no va a acabar nunca, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? Esto no va a acabar nunca, ¿eh? ¿Filtro de chat, sí o no? ¿Cómo que filtro de chat? ¿A qué te refieres con filtro de chat? Ah, claro, que no pongas dos veces. Bueno, va, da igual. Están aquí divirtiéndose, hombre. Da igual. Scooby Junior, vamos a darles alegría, hombre. Que ha sido un carrerón. Frankie. Alf. Chloe y Chloe. Chloe dos veces, que está miembro del canal. Jonathan. Luego Jonathan Méndez. Voy a poner apellidos porque ya hay tanta gente. Rubén ya te he puesto a ti, Jonathan ya te he puesto. Ducalictox. Vale. Hay un gato, se ve. Jonathan, José Luis, Tirado, Isa AB Foto. Recordad que lo que estáis poniendo en el chat también lo podéis poner en Google para ver la página de Motors of the World, ¿vale? Si queréis comprar ahí ese pedazo de circuito, ¿vale? Alexa M, grande. Ahí lo tenemos. A ver, por favor, es que no me da tiempo ni a escribiros. Tanta gente escribiendo, no me da tiempo, por favor. ¡Párense! ¡Párense! ¡Por favor! ¡Por favor! No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, ¿eh? Vale, yo creo que ya están todos, chicos. Yo creo que ya están todos, ¿vale? Ya he copiado a todos. Ahí está. Sí, yo creo que ya os he puesto a todos los que habéis puesto Mou, ¿vale? Así que ya está, si sois miembro del canal os recuerdo que os pongo doble, si no pues ya está, una participación. Vale, vamos a poner aquí dispositivo, ¿no? Captura de ventana 3, ahí lo tenemos. Vamos a poner aquí el sorteo, ahí lo tenemos, ¿vale? Big Mike, ahí está mi Big Mike, te voy a apuntar, Nenico, don't worry my friend. Big Mike, Big Mike, que a Big Mike no lo había puesto. Rebufo débil, culpa del rebufo débil, culpa del rebufo débil. Chule Gran Pastor. Soy Gran Pastor. ¡Sasuke, por favor! Que llamo a Itachi, ¿eh? Como no para, llamo a Itachi, tío, ¿eh? Cuidado. Llegadas, mira, a Llegadas no lo había visto. A Llegadas no lo había visto, ¿eh? Vale, bien hallado. Gracias. A usted, don Juanjo. A usted. Su hijo tiene mucho talento, ¿eh? Su hijo tiene mucho talento. Así que apóyelo porque es un grande, don Bajim. Vale, Migue. Sigue llegando gente. Migue RF. Vamos a seguir aquí, a ver. Se nos va a poner lo del Adobe. Vale, pues chicos, Saiyan, sigue llegando gente para el sorteo de Motors of the World. Vale, yo creo que ya, ¿vale? Yo creo que ya. Yo creo que ya. Vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me cago en tu cabeza, Nico Romero. Vale, ok, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y sor. Me cago en Davidillo. Davidillo. Vale, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Sorteamos. ¡Mo! Pero. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Ah. No deja porque están repetidos. Cago en la leche. Vale. Busi 2. Gonzalo 2. Josema 2. ¿Quién es este? ¿Quién es Sekio? No sé si... Pero esperemos que a Sekio no le toque, porque no sé quién es Sekio. Vale, Clou 2. Vale. ¡Vamos allá! ¡Gigalas! ¡Se lleva el premio Gigalas! ¡Pero bueno! No sé si lo estáis viendo, pero sí lo estáis viendo. ¡Se lo lleva Gigalas en el sorteo, chicos! Se lleva Gigalas el sorteo. Se lleva Gigalas ese Nurburgring de 60 centímetros. Ah, vale, sé que eres tú. Vale, perfecto. Pensaba que había puesto a Sergio dos veces. Vale, perfecto. Se lo lleva Gigalas el circuito de Nurburgring de 60 centímetros de Models of the World. Como siempre, gracias por apoyar el canal. Gracias por apoyar el campeonato. Gracias por apoyar todo, chicos, es unos pedazos de grandes. Y dicho esto, vamos a coger, vamos a guardar la barbaridad de repetición que acabamos de tener.
Esto lo voy a guardar, pero vamos, lo voy a guardar como paño en oro. Y vamos a irnos a dejar ya la cuenta del FNGT Host. Hasta la próxima. Salimos de la cuenta. Y esto no acaba, chicos. Esto no acaba, ¿eh? Nos vamos a la cuenta nuestra. Nos vamos a ir al F1-23 con los compis de GT Spain 92. Y nos vamos a hacer un poco de el cabra, ¿no? Que es lo que se nos encanta hacer, ¿no? Vámonos. Vámonos, chicos. Así que nada, llegamos aquí a llegadas. Lo dejamos aquí. Y, chicos, vamos a pasar. Vamos a quitar ya la ventanita. Y vámonos al F1. Vámonos al F1. Directo de F1 de Mario Soler. Sí, chicos, al Discord. ¿Vale? Vámonos al Discord. Ahí tenemos la intro XD. Que no quiero que me metan aquí nada. Vámonos al audio de Canal 1 de GT Spain, ¿vale? Vale, chicos, a gente de GT Spain, equipo, al Discord, ¿vale? Al Canal 1 de audio. Avisen a todos. A ojido, Sergio Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Avisa aquí a la compañía. Buenas noches. Vamos a hacer aquí. Oigo una... bien a... ahora, creo. Acuérdate que te escuchan en el directo. Así que nada de, sí, sí. Nada de rajar de Gonzalo. Buenas noches, ¿vale? A todos. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos a Sergio, que estaba aquí en el chat hace poco. Gracias, modos de gracias a todos por este CNGT. Y vamos a despedirlo echando unos F1s aquí. Echando aquí unos F1s ahí bien guapos, ¿no, chicos? Diego Perú, haz tu presentación. ¿Acaba de entrar Diego? ¿Acaba de entrar don Diego? Diego Perú está ahí. ¿Diego Perú? El rifle. Ojito, aquí en la entrada ya empiezo a escuchar el audio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Adiós, ¡Vicente! Hola. ¡Vicente! ¡Vicente, bro! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy contento con la carrerita que acabamos de tener. Pues hola, nada, hola, chicos. Hola. Quema, gente que no sepa lo que está pasando, vamos a hacer cadenas con los compañeros de equipo de GT Spain. Vamos a estar todos ahí corriendo, todos los de GT Spain aquí corriendo en el F1-23. Así que a pasarlo bien. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Me llamo Alex Domenech. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, ¿cómo se hace una sala? Vamos a ver la tele. ¿Cómo se hace una sala? Estoy yo en YouTube. Vamos, salgo del canal de Mario Soler. Chicos, ¿cómo hago una sala? Con el Discord. Tenemos sala, Espérate, Mario, te invito. Estamos en sala, te invito. Sí, por favor. Invitarnos a todos, que yo tampoco estoy. Ponte online, que si no. Invitarnos. ¿Cómo que me pongo online? Yo estoy online. Dame. Espera. ¿Alguno me ponga su cámara? Que no entiendo cómo funciona este juego. Si invitáis estaría guay, ¿eh? Invite, vale. Invite. Ah, espera. Invita, Jorge. Con el audio por los Discord. Oye, Aroma, ¿no podéis invitar vosotros también? Porque esto... No, no me deja. ¿Qué me estás contando? Le doy a invitar. Error en servicios en online. No se podía conectar los copos. No me jodas. Escuy que no dentro. Josema, no sé si me meterá. Le invito. Compre de wifi. Albert. Invítame. Macho José. Tío, no pues me digas que mal. No va el internet. Invítame a mí también. Invítame, ma. Invítame, marito, literal. A ver, ¿quién más falta? Yo. Invítame. ¿Quién me está diciendo yo que se le escucho muy bajito? ¡Ey! A Sergio se le escucha un inframundo también, es verdad, ¿Cómo yo voy a jugar? ¡Diablo, mamahuevo! Con el audio en disco. ¡Dormilón! Hacho, tío, ¿de verdad que no deja invitar, tío? Sí, pero uno por uno hay que... Sí, es que este juego va así. Vale, perfecto. Esperado, a mí. ¡Buah! Perfecto. Mario, necesito que te pongas en línea, tío, si no. Ah, vale, perdón. Me pongo el... Ah, mira, no, me acaba de llegar la de Agus. Ah, pues ya está. Padragus. Padragus Host. ¿Es en Corea? ¿Entiendes dónde es las invitaciones? Te llegan por play. Escopeta, ponte piloto. Bro, pero ¿dónde llegan las invitaciones?
Tú, he abierto el juego hace 3 minutos, o sea. Estamos todos igual, bro. No soy Kiko. No soy Marito. Oye, ¿cómo, se... para narrar. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se hace para poner la skin en plan la mía? Vale, me pone no se puede. Invitación de Agus. ¿Cómo puedo? No se puede, vaya fucking bullshit. Creo que hay un apartado que es como poder llamar. Eso estaría guapo, en verdad, cada uno con su skin, ¿eh? F1, yo es que me, he hecho una de GT Spain, literal, tío. Pongo skins. A ver, y me hacen recibir. Sí, ponlo. Pongo skins. Bro, seguro que están trabajando los servidores del 24 y el 23 no están pasando. A ver, un momento, silencio. Ah, mira, ahora sí se puede. Agus, ¿cómo puedo unirme a lo que me acabas de invitar? Yo le he dado el botón del medio y me ha llevado directamente. Claro, ve a notificaciones. Pero dale, Mario, dale al panel y te sale amistades. Amistades. A lo mejor te sale. Vale, perfecto. Así te puedes unir. Vale, te ha dado un huevo en cargar, ¿eh? Te va a salir el pana. Me ha salido Nacho, amistades, Sergio. Que me sales como alguien, por cierto. ¡Oh! Y no, espera. Duro, ¿eh? Eso es dura, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? Pero ¿dónde está? No me sale, tío. Me sale amistades. Me sale que estás tú, que está Sergio. De alguien. No tienes cierto, amigos, no Mario, tío. Para unirme, ¿eh? Mario, nadie es amigo tuyo. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien en el chat? ¿Correo? A lo mejor en correo. Puede ser también. Correo, en spam, busca en spam. Correo, spam, en F1. ¿Qué me he perdido? Brother, de verdad, tío. A lo mejor me tengo que meter en multijugador. Pero Mario, ¿dónde? ¿Por qué te estás metiendo aquí? ¿No? Si te han invitado por Play. Porque es Mario, básicamente. Si te vas a la notificación de Play. ¿Ah? ¿No están aquí en la de Play? Hola. Bro, al final. A ver, espérate, a ver si me deja. A ver. ¿Así? Sí, así, Mario, así. Así. ¡Oh! Perfecto. Es que este juego es raro, tío, para las invitaciones. Perfecto. ¡Ojito, Aarón! ¡Se acaba de enviar Aarón! ¡Pero bueno! ¡Qué! ¡Soy miembro! ¡Soy el miembro! ¡Gran Aarón! ¡Soy el miembro de Mario! ¡Soy virgen! Por favor, que Fernando se una al audio, por favor. Pero un respeto para los vírgenes, tío. Que Fernando se una al audio, por favor. Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Falta Nicolás también, pero ¿dónde está Nicolás? Por favor, por favor. ¿Dónde está el mandolino? Oye, oh, ¿qué coño haces? Está llevado aquí, tío. Diego Guillén, madre mía, qué locura esto, tío. Hacho, falta el mandolino, tío. Vaya parrilla. ¡Qué barbaridad! Oye, Mario. ¿Qué? No. Mario, ponme tu cámara, bro. Está yo ahora el audio de equipo. Está yo, pero. ¡Ah! ¡Hostia! Pero... ¡Joao! 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 ¡Venís al Discord! Quiero invitar a David. Dice Nicolás, Mario, soy un tonto. ¡Invitar! ¡Ojo, Cadriños! Cadriño se quiere unir a la fiesta. Cadri fuera, tú no te quiero ver. Cadri no puedes. Sentimos mucho, pero lo que hay. Cadriño fuera, Cadriños, o dices cuándo vas a hacer la Liga Catalana o no te invitamos. ¡No! ¡Mueve hilos! Lo siento. Bueno, pero la primera que... combinación. Ah, pero porque este año no vais a poder correr. EA, porque no me sale aquí, Cadriño. Porque tú vale, lo digas. Pero Cadri, te invito. Espérate, ¿dónde estás? Ojo. Pues claro que sí, porque yo lo diga. Ah, este año es full Cataluña. Hombre. Madre mía, yo también está aquí, tío. Bueno, no lo sé. Pero va a ir Diego Guillem representando Perú. Se va a cambiar el pasaporte. Se va a cambiar el pasaporte. Se va a cambiar el pasaporte, eso es duro, ¿eh? Escúchame. ¿Bahrein? Lo que queráis, chicos. ¿No se puede poner random? Ponlo random, sí. Espérate, quiero cambiar los controles, un momento. Claro, a lo mejor sale por ahí un Jedi o... Buah. Un Jedi no, bro, ponte un circuito chungo, bro. Ponte a Azerbaiyán. No, pero... Chavales, no le puedo dar, Jedi... no. No, I am stupid. Ponte un circuito chungo, pero sí, pero bro, si Jedi... Desanda. Va, no le puedo dar random, lo que puedes hacer es que le deis a empezar y el que salga. Venga, va, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy cambiando. Algo si rifle porque Joao Pessoa. Joao Pessoa. Ojo, espérate, que se ha unido otro más. David.
Ha salido Texas, señores. Texas, me gusta. Yo quiero hablar una cosa. ¿Qué pasa, Fernando? Cada boca, macaco prito. Texas. Cota. Samba do Brasil. Campeão de futebol. ¿Qué pasa, macaco? Macaco do Janeiro. Supa do macaco. Supa do macaco. Darle ya, coño. Darle. Es verdad, tío. Lo dije por el chat. La conexión de pura pena, tío. En verde, tío. Amigos, ignoremos la conexión. Esa es la mía, Davidillo, no te equivoques. Pero ¿qué conexión es esa? El puto Sergio, ¿no? El host es la de Texas. ¿Vamos a pegar los botes? No, el host tiene buen wifi. Escúchame, Texas es como la del Domino's, ¿eh? Pedazo de pizza, en verdad, ¿eh? Tío, a mí se me ha desconectado el volante en medio de la carrera. Me está pasando también en el Fórmula 1. ¡Grande, Mario! ¿Qué está pasando ahora en Fórmula 1? Madre mía, la tengo durísima. Fórmula 1 es muy gay en Australia. Los horarios son una gran mierda. Tienes que matar al GP de Australia. Tienes que ser de noche. ¿Tú ahora tienes que ir a la carrera a 2 de la mañana? Oye, la vuelta con silencio, ¿no? Al menos. Hombre. Claro. Sí, hombre. Sí, claro. Pero que hay tiempo de silencio, pero tío. Pero si yo no sé ni por dónde voy. A ver, prohibido llamar gay, ¿vale? O sea, que sé que… ¡Oye, que no lo viento! Oh, aquí el web si de palgo. Está lloviendo, chaval. Eres un terrorista. ¿Cómo se pone aquí el ¿cómo se pone el volante, chicos? No vale cambiarse el setup. ¿Pero cómo se pone el volante? ¿Qué es esto? ¿De no va? ¿Pero cómo que no se sabe poner el volante, Mario? Se me ha petado el volante. En lluvia. Estáis enfermos con la lluvia. Voy a regresar. Escucha, no sé ni dónde tengo el botón de RS del volante. Ya lo veréis. Launch F4. Lo de RS es Alt F4. Tú, ¿cómo va esto? Pero ahí las hay. Pero si está lloviendo, ¿para qué que el DRS? Claro. Es más rápido, ¿no? Pues está. No, pero no puedes con lluvia. Ah, y yo voy si lo frenas. ¡Ay, ay, ay! Voy si lo frenas y te bloqueo. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí. Oh. Los fanáticos de F1 y lluvia de DRS. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Socorro. Hola, Josema. Hola, padre. Escucha, pero que yo voy con los frenos. En plan, voy que puedo bloquear, ¿sabes? En lluvia. Hola, Cho José. Van a piñar, tío. Tú, David, yo voy sin ayudas, ¿eh? Claro, yo igual, por eso digo. Claro, yo también voy sin ayuda. Así pero me refiero a la de que puedo bloquear también, la tengo quitada. ¿Alguna ha pasado de la primera curva? Sí. Aló, presidente. Soler. Dime. ¿Qué coño? Dime, dice. Enhorabuena por la carrera, tío. No, cuidado. Enhorabuena a Sam. Oye, se oye mucho eco. Me da igual. Sí, pues como tengamos que buscar de quién es, con toda la peña que hay. Lo busco. Soy yo. Creo que soy yo, no es coño. ¿Pero qué escucháis? ¿El coche? A ver, hola. No, te escucho a ti, el hobby. Hola. Buenas tardes. No. Bueno, entonces ya no, no hay problema, tío. Sí. Eo. Hola. No pasa nada. Eo. Pues creo que es Scooby. ¡No! ¡He tropeado! ¡Ah! ¿Ya estáis? ¡Ah! ¡Que ya le estáis dando! Sí, acaba de empezar. ¡Oh! ¡Que estaba primero! ¿En serio? ¡Mandolino, hazte la cuenta de Ea y te da tiempo a llegar, Mandolino! ¡Wow! 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 Josema, ¿qué equipo cogemos? No ponemos equipo. Es con skins. ¡Ah! Es con skin. ¡Mierda! Pues yo no he hecho ninguna. Ni yo, he entrado al juego, yo, tío. Yo al software. Bueno, sí tengo uno, en verdad. Pole position, Fernando Alonso. Fernando pole position. Creo que. Que Diego Guillén este segundo. Ah, no, tercero. Que Diego Guillén está bueno. Escucho a Soler súper bajo. Ahora yo 52 ha hecho. ¿Pero qué es esto? Joao, eres muy gay. Ha practicado, tío, ha entrenado, ¿no? Sí. No, yo no entrené. Joao, eres muy gay. Yo no entrené. O sea 1.52. El volante se me pone boca abajo, en plan. ¿Cómo que 1.52? Le ha sacado a Soler. Yo iba con intermedios, o sea, iba trompeando. Yo me ha sacado 20 segundos. Pacho, qué malo soy, tío. Pacho, qué malo soy, tío. Y a gusto. ¿Y la carrera? Vuelta de quali.
Chaval, es que se me ha quedado el volante bloqueado. A mí también. Sí, sí, a mí también. A pero a todo el mundo lo usa, ¿eh? Puto juego, tío. Pero oye, escucha, la carrera... a mí la pantallita de Fanatec me pone que voy a 300 ahora mismo. Sí, no, a mí también. No, yo tengo el volante. Oye, ahora mismo al revés. ¿Puedes compartir la pantalla o no? Pero estamos corriendo. ¿Tú crees que puedo compartir pantalla de la Play? Ahora mismo no estás corriendo, ahora mismo estás esperando. Pero desde la Play, ¿cómo comparto pantalla? Hostia, es verdad. No, pero con la Play no se puede. Claro, pagas tú la capturadora, ¿no? La pagas tú la capturadora. Estamos en Discord. ¡De calle! Arroba si te cae la polla, canario africano. ¡Ey, ey, ey! Tranquilidad. ¡Africano! Mira, 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 no lluvia, no lluvia. Claro, pero salís sin pole, salís atrás. Me da igual. Bro, no, sí, voy a hacer la remontada de mi vida. Tengo diseño de... ¿Esto qué? ¿Diseño los 70 o qué? ¿El mío? Yo con el duro. Tú, que el volante es embrague. ¿Dónde está el tú, que el volante sigue mal, que sigue al revés. Que no. Que sí. Ahora. ¡Let's go! ¡Ojito, Fernando! Bueno, tiraros un poco más. Nada, de quinto a último, la primera curva. Hostia. Me voy a tomar en serio lo de una hora. ¡Cubín! Ahora entiendo por qué no corría mi coche, tío. El que pierde invita al Dominos, El último invita al Dominos. ¿El último qué? Te invita al Dominos. ¡Uy, uy, uy! Oh. ¡Por Fun en Apple! Esto es. David, ¡no! ¡David humillado! Adiós. ¿Y este break, eh? Lo siento, chavales, voy una hora menos sin canario. Estoy probando todos los botones a ver si encuentro el del puto botón de adelantamiento. A ver si encuentro el acelerador. Yo tengo que tener el tren. Encima llevo el aro, llevo el puto aro de McLaren, no llevo el de. ¡Oh! Mi colega. ¿Qué me fui largo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Aquí, padre! ¡Aquí, Rubi! ¿Aarón? ¿Qué? Deja espacio. No. ¡Fernando! Ya no es Padrubi, ahora es el Junior. No, justo. Encontrado justo todo el lanzamiento, vale, está, vale, voy a tu pecho. ¡Qué locura! Yo va por él, yo va por él. Me cago en la. ¿Era amarilla? ¿No? Ah, pensé que iba a matute primero. ¡Aus! No. ¡Qué mierda de juego! No. Distracción. ¿Cómo se nota que Jorge Ari y yo le dimos en su momento con Ten, eh? ¡No! Sí. ¡No! Acaba de adelantar mi madre. ¿Al 23? No creo que haya llegado. No, yo creo que al 23 no. A partir de la vuelta 3. Oye, Aaron, ¿cuánta batería tiene? ¡Hostia! Bueno, bueno. Vaya pelea. A frenar súper pronto. Ya, ¿eh? Ya vamos, tío. Ah. Sí, sí, sección es. ¡No! Sección ya, ¿eh? Mejor, tío, Guillermo. Mario Soler está peleando con sus demonios. Literalmente con un ¡no! ¿Sí? Poco se haga internacional en Gran Turismo, Brasil, Perú, ojito, internacional. Perú. África también. Hola, David. Hola, David. Dios. Espérate, frénate, frena, haz lo interesante. Sí, va a frenar tu padre. Ojito, escúbelo y no ven aquí. Come on, come on. Guillén de Mozambique. pero bueno. Nada, nada, nada.
Mario, ¿vas sin TCS? Sí. Ey, top, top. Lo que yo creo que la línea. La línea 3D debería quitarse. Bueno, la línea 3D a la onda, que no es. Hay de res, Sí, Cap 2, Tepical 80. ¡Ah! ¡No! Casi lo hago los dos, Sole. Uy, la pista está por ahí, Joder, tío, me está patinando una barbaridad el coste. En este juego hay que picar, ¿no? Sí. ¿Y cómo se invoca? Pero a 5 vueltas no, tiene que ser a mitad, creo. Al 25%. ¡Ay! ¡Adiós, Sole! Vaya. Tenía DRS, ¿dónde se lo notó? Corre. Ya, casi me cargo a Casi me cargo a Chojo. Hay potencial de ritmo. Ojo, mira, ahí, sombreado. Ojo, Matute. Como mañana en la LCA ya da este tío. ¡No! Adiós. Lo ha dicho, Matute. Mañana hay que ganar, Matute. Si ganas, te llevas 5 pavos, ¿eh? Si ganas, te llevas 5 pavos. ¿Cómo? Voy a frenar porque Matute, madre mía, me echa, cabrón. Aquí no hay 5 pavos, ¿eh? Ahora vamos a estar todos preparándonos una carrera antes de 3 semanas. Como ya ves, ahora todos los que han tomado 5 pavos de ganas. Hombre, para gritarte, Soler moroso. El único que ha ganado el boom ha sido Kevin, ¿eh? O sea que ya podéis trabajar. Lo de que, lo de que tienes que pagarle 400 euros a Samu, ¿qué? Pues ya ves, ya. No, cuando lo hagan preguntado, lo probaré. Hasta mañana. Mañana hago los pisos. Ey, ey, que por lo visto ese dinero equivale a las victorias que estamos con nosotros. Ese dinero era lo que iba a dar los puntos de los juegos, chicos. Va a estar en el equipo, pero ya. Como Marco me ha pagado, no voy a. ¿Estás lap? Tienes que hacer equipo irresponsable. Que se los paga Michelin y que le den el parate y ya, ¿viste? Ojo, Jorge, ahora el vuelta a rodar. Otra vez que no cobras. Otra vez que no cobras y otra vez que no follas. Bro, me estoy metiendo 3 segundos por vuelta los de delante mío, hijos de puta. Hacho, de verdad. Estudia. Ay, 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 ay. Que me ha pegado el latigazo, cabrón. Sí, a mí también en el otro. ¡Guau! Jorge Ar, vuelta rápida, eh. Jorge Ar, nada. Lacito de manual. El rifle. Jorge Ar en su line. Fue ese del equipo y Prime. Y vino el Prime. Se va más que Bandis y Prime. Ey, Samu igual, ¿eh? Samu se... Literalmente. Más 400. El problema somos nosotros. ¿Y si el problema soy yo? El problema eres tú. Sí, no, yo creo que el problema fue Soler, que aprovechó. Samu se fue y le voy a dar un premio, ¿lo viste? David. ¿Qué? Frena. Sí, píllame, ¿no? Has tenido tiempo para adelantarme. Es que estoy aquí peleándome con Matute. Matute, no, tranquilo. Nah, ya me he quedado sin batería, tío. No, me voy largo. Hay que hacer las carreras divertidas. Ay, me pido ¿tú me ha matado? Yo no te he matado, más cerrado. Pero bueno. ¡Vamos! Es picar 80. ¡Ha ganado Moserva! Mi padre. Sí. Padrema. Llegó su sticker cuando pasan por mi casa. Literalmente he salido detrás tuya, Mario. Y tu duración conmigo ha sido 2 segundos. Buena, tío. Ha estado muy larga. La vuelta rápida, ¿cuál ha sido? Por curiosidad. 35. ¿Cuánto, perdón? 35. Bueno, yo me he hecho un 38. Qué grande, Agus. Yo igual, 38-0. Yo me he hecho un 40. Yo 38-0, de ahí no bajaba ya. ¿Hasta qué hora? Mario, pues yo hasta las 1000 la batalla. ¡Ah, que está en directo! ¡Claro! 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 ¡Buena hora entera!
Tranquilo, cuando lo podría haber grabado en cada uno, no se ha escuchado. Guau, tío. Podría haber dicho la N palabra. Hermano. Y me hubiera quedado tan pancho. Podría haber dicho cosas peores. Escucha, yo hablo ha dicho, nada más entrar al puto audio gritando. O sea, menos mal, espero que no estaba mucho mejor. Porque yo hablo ha dicho, nada más entrar. Escucharme, Padragua que es de último. Cuadragus padreando. Cuadragus pizza. No sé, man. No puedo ni un audio normal, porque yo no puedo jugar por el disco. Padragus Dominos. Es que, Mandú, tiene que ser por aquí porque si no se escucha en el directo, tío. Victoria Royal, chavales. Pero ¿quién se escucha a todo el mundo gritando en el audio? Oye, yo pondría Qatar. Quiero que todo el mundo vea lo que tengo. Nada, José. No, que se le va a ver. Vale, hacemos que el ganador elige circuito. Venga, vale. Sí, venga. Las Vegas. Venga, no he corrido nunca Las Vegas. Las Vegas. Pero si no sé para dónde van las curvas. Pues aprende. Nadie lo sabe. Es un cerdo, pero al revés. Oye, ¿tienes cantarilla voladora? Como tú. No están preguntado. Sí, la puedes lanzar. Es un cerdo invertido. Como tú, Aarón. Aquí sale las tortugas, niña, ¿no? Baja la cantarilla. Sobre todo lo que yo tengo. Madre mía. Me sorprende, yo hago en lluvia top. Sí, pero en lluvia sí, top. Llego yo de la nada y. Oye, ¿podéis darle a avanzar los tres que queráis? Más un descubrillo. Perdón. ¿Cómo venga, chavales. Paco, pues no lo sé, ¿llegas o no llegas? Paco México. Paco México llega. Iba a decirte quién es Paco, te lo juro. Porque... Paco Mérmela. ¿Quién es Paco y por qué en México? Se voy a decir a la Feli. Que hay gente en el equipo que no sé quién es. ¿Quién es Paco y por qué en México? Paco, ¿qué hay? Paco. Pues Paco México para Inca, con los GR1. Ojito. Exacto, ahora sí sé quién es. Entonces Las Vegas. Sí, Las Vegas. Las Vegas, ¿no? Igual que nadie está. Las Vegas, pero que esté de día. La Vega de noche en condiciones. Hombre. Buah, vaya musicote que tiene este juego. Va a entrar en el sí, en verdad sigue, sí, tiene musicote este juego, Chavales, como en una hora llegas, a lo mejor te tiempo. Ah, pues entonces le doy ya. Pero si te puedes esperar un segundo a que mire una cosa. No. Dude. Venga, me espero, David. Es que quiero mirar donde tengo el puto botón del DRS. Me espero. Vaya nota. Hombre, en algún botón lo tienes. Te lo digo tú, yo. Chavales, propongo que la siguiente sea de Fórmula 2. Fórmula 2. Es buena, ¿eh? Ay, eso el que gane, el que gane. El que gane. No pongo Fórmula 2. Si no pueden con un F1, con un F2. El F2. Coche de este juego. Es más dócil, Bueno, no, dócil no, pero está guapo. Las marchas son muy diferentes. Chavales, darle, ya estoy. Dale tú, eres el único que queda. Ah, claro. ¿Trucos para el rápido? Vaya nota. Escucha, los F2 son todo difíciles de llevar en este juego, al menos yo recuerdo que eran más difíciles que los Fórmula 1. Yo no lo he probado. Es algo complicado. Pero yo es más complicado las marchas. ¿Marchas? Sí, porque no puedes bajar de marcha en plan. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Oye, pero un momento, vais sin reglaje, ¿no? Sí, claro. Sin reglaje. Vale, no, es que me imagino a José Maí diciendo voy a ponerme el reglaje en Austin. What the fuck? No, el José Maí seguro que tiene el reglaje para Las Vegas, es que me lo veo. No, la verdad. No, es que le gusta. Ay, de día. No. No me jodas que no es de noche. Pero puta la carrera será de noche. Claro, la carrera será. ¡Hostia! Oye, la primera curva, Peg. Me ha ido largo. Me cambié el muro. Oye, ¿por qué no tengo for feedback en este puto circuito? ¿Por qué no me conozco el circuito? Tío, a mí el for feedback se vendió. A mí no me va el for feedback ahora mismo, el padre está súper flojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mató! Me mató. Mario, mandame un saludo. Saludos para Sergio. Mándame un saludo, dice. Esto, tío, rata, Ya, bro, porque estoy viendo el directo, pero estoy viendo. Pero, ¿cómo puede ser que me haya matado en tres curvas a la vez, tío? Casi 300 personas. ¡No! Tiempo de vuelta inválido. Válido.
Matute ha muerto. Tengo por ahora, no sé por qué. Ahora ha vuelto. Volvió, revivió. Nada, la iba para con Josema y la ha liado aquí. A ver, chaval. Aquí. Chaval, me he salido ya como 10 veces. Yo he bloqueado y mira Narnia. Y habla Matute por ahí, no sé qué ha dicho. ¡Ah, la alcantarilla! Cuidado, Chojo, José, no te caigas. ¡Mierda! Me reventé. No te caes, la guacha. ¡Oh, sí! ¡Madre mía, tú! Me trompié. ¿Tú, y dónde se frena? ¿Y esto? ¿Tú? En la frenada. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hago? Porque he perdido una posición tras de 10 segundos. He quedado cuarto. O sea, iba sexto, he trompeado y he perdido una posición. ¿Sabes okay, qué tiempo me he hecho? ¡Han descalificado a Juli y un loco! ¡Por inválido, hermano! El tiempo que he hecho… ¡Por taposo! ¿1.33? Es un maleante. 3-3. Se acabó el Jorge Prime. ¡Escopeta, taposo! Se acabó el Jorge Prime. ¡Ah, que te has caído! ¡Qué bonito es! Inviten a… Ahora es complicado invitar a nadie, ¿eh? Diego, pringao. Es complicado. Diego, te agarro. Inviten a Matute, hombre. ¿Agus? ¿La resurrección de Agus? Sí, sí, literal, ¿eh? Porque hay que ver. Inviten a Matute, pero ¿a dónde? ¿A la sala? Sí. ¿Cómo sí. El Agus dijo… Es que ahora no sé. Otro Dominus no pago. Señor Guillén. Señor Guillén. Hola. No te escucho, tío. Te escucho muy flojo. Qué raro, tengo el micro en la boca, literalmente. Yo subí al ramazo, he subido a tope a Sole y a Matute porque no escucho nada. Es que yo tengo muchos amigos aquí para invitar ahora, Josema, tío, que no sepa dónde van las curvas. Bueno, aprende. Porque no veo, tío. Es raro. Hay como… Yo he bloqueado y miro a la tu ninja por ahí. De noche. Invité a Matute. ¿Con lluvia? ¡No! Una polla. Que voy sin TC. Voy a ponérmelo ya. No te lo pongan. Increíble. No. Vale, no me lo pongan. ¡Cobarde! ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre con lluvia? Voy con el diseño de McLaren. Nos quieren ver sufrir. Tío, Soler, qué pereza buscar un amigo en tu cuenta, ¿eh? No, sí, la verdad es que sí. Verás la primera. Vale, vamos allá. Verás la salida. Tú tenías que haber puesto daños activados. Verás. A fondo, ¿eh? La salida. A fondo. Me ha visto a mi compañero y ha dicho, bueno, pues le invito. Ay. ¡Vale, Soler! ¡No! ¡Pero Dios, por qué me ha reventado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Yo no sigo! Scooby. No soy yo, por eso tengo 2 segundos de sanción. ¡Nos vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Que no veo dónde está la curva! Escucha, Scooby me ha dado por el culo que me ha enviado a… ¿Qué va? ¿Cómo? Por ahí, estamos en directo, David. Uy. ¿David? ¡No! ¡Ay, es Scooby! Yo me pregunto. Vale, nos fuimos. Buenas noches, buenas noches. Me la ¡no! Algo me dice que los que tienen sanción son los que han revelado. ¡Bollo! Oye, ¿tú me puto gordo? ¡Qué barbaridad! ¡Es matado! ¡No! ¡Scooby! ¡Penalti! ¿Qué es esto? ¡Soler, no, espera! ¡No gira! ¡No! ¡Pillamos a ese! ¡Soler, ¡No! ¡Ojo, Jorge, ha muerto! ¡Recogemos cada vez! ¡Matute está impidiendo piloto automático! Mira Matute. No, David, ¿tú cuánto duró la recta? David, los dos se paren aquí. Hola, Mateo. Tú, si no sé dónde se frena, Teco, imagínate mojado. Bueno, Diego. ¿Qué cojones? Joder, bro.
Escucha, que encima yo vivo con la cámara del pítico del hablo, ¿sabes? En plan, no veo nada. Ah, que vas con la cámara. Matute el poder. Poder Augusto. ¿Vas en plan realista? Sí. ¿Tú, tú, 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 tú? ¡No! Hacho, José, porque tienes 12 segundos de esa acción, bro. No pregunte. Porque a Mario creo que no han tocado como 4 puntos. Sí. ¡Oh, hostia! ¡Qué malo! ¡Aquí no volverá a pasar! ¡No volverá a pasar! ¡Ay, mi padre! ¡Mira, no está bien empalado! ¡Ojo, Fernando! Hola, Diego. Estos empalados. Sí, ¿qué tal, Diego? Bro, tienen que ponerse las skins de los... ¡No! ¡Perdón! 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 Me he cargado a Agus, una cosa mala, ¿eh? Oye, Emma, tú tienes fantasma, va más rápido que todos nosotros, yo no digo nada. No, que yo no. ¿A quién tengo que mover? ¡Te has tocado mover a ti, Kubi! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Aro! Era el único que podía estar ahí. ¿Quién está conmigo ahí, Diego? ¡Coño! ¡Madre mía! Voy a portearon. Lo guapo que se va a ver un Red Bull reventando una Aston Martin o al revés, así. ¡Velocidad total! Yo decía que sacra, está guay. Oye, el fantasma está rápido que la ¡No, tío! Adiós, Aaron. Gracias. Joder, bro, es que... ¡Ay, ay, ay, ay! No, pero... Para ir en lluvia van aguantando, José, me lo siento, te he preguntado. Pero si estoy primero. Por eso. Agus, que vengo. Mario, hermano, utiliza el botón de adelantar. Agus, que vengo. ¡Odio! ¡Te lo he dicho! Oye, supongo que no, ¿por qué no? Te he dicho que por ahí no. Qué horrible, pues no puedo. Va a ganar el puto José, hermano, ponle el lastre. ¿Qué? ¿Qué hace? José me ha con 3.000 horas al fondo. Los dos se van a bajar el árbol. ¡Diego Guillén! ¡Qué barbaridad, Diego Guillén! ¡Joder, qué bonito! ¡No! ¡No! ¡Hostia, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué la misma curva, tío! ¡Ey, pero se puso la misma! ¡Ay, tío! ¡Justo me da la vuelta! ¡Oh, en serio! ¡Ay, tío, la polla! Hermano, esta es la curva del diablo, ¿eh? Oye, o sea, aquí está saltado. Por favor, tío. Lo de Agus es ilegal. Yo, es que quería darte a ti, quería reventar un tazo. Está cansado, jefe. Vengo morado el segundo sector, ¿eh? Vengo volando. ¿Qué haces, Solé? ¡Qué guay! ¡Soy inspirado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Matute, cómo se llama el fantasma, Matute? He perdido toda la vuelta. He perdido toda la vuelta del último sector. Ah, qué mierda. ¿Tú dónde cojones se frena? Ayuda. ¡Hostia! ¡Que viene! No, eso fue como porque como me sacó la sala y yo volví a entrar en automático, pero yo no te pone. Hablarme al campeonato ya, si no te puedes ver. ¡Trompo de masa! Entonces el CNG tiene el F1 24, ¿no? ¡Hostia, Aron! Es CNG1. No, que gano. No, es broma, broma. Gente, literal, broma, ¿eh? No, literal. José más gana. No, que es broma, ¿eh? Es José más y yo lo veo. Así de malo te metas en tantos líos, o a este paso... Yo Checo Pérez. Mario lleva el Haas. ¿Es Checo Pérez? No me creo que Aaron no lleve sanción. Que Aaron no lleve sanción no me parece lógico. Yo estoy luchando por pillar al puto fantasma de. Ahora llevo, ¿qué te vas a? ¡No, Joao! ¡No, Joao se ha ido yo también! Yo cuando le iba a pillar, puta madre. ¡Uy!
tiene. Madre mía, Felipe Massa en mi Mónaco 2008. Mejor Gran Bretaña. Vale, si pues no te va a ganar ni mil esta, no creo. Hola, voy chicos. Yo, voy a por ti yo. Gracias, gracias. Mira. Hola, Jorge. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? Joder, tú que no sales. Que no gira, hermano. Vuelta rápido de Matilde. No, no. Madre mía, vamos, paralelo, Mario. No me de la... Madre mía, paralelo, Mario. ¿Qué queda otra vuelta? ¿Qué queda otra vuelta? Pensaba que era la última. Mira, Dani, también. Pensaba que era la última vuelta. Yo entro a toda hostia. Pensaba que era la última vuelta. Esto va a acabar muy mal, Mario. Oye, what is this? What is this? Ojo. Yo voy frenando. Joao, he gastado toda la batería pensando que era la última vuelta y no he frenado en la primera curva. Yupi, yupi. Qué bonito, qué bonito, man. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía, estás enfermo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! 360. ¡Amonestación, mega tonto! Ah, no, pero a mí. A mí en tripa, ¿sabes? Ahora tendría que haber salido de Spain. No, Soler, hijo de puta. Iba a decir algo cuando he hecho lo de sanción, pero me he acordado que estábamos en directo. Creo que todos hemos salido lo que vas a decir. Vale, vamos. Ojo. TNGT Bars. Ojo. Pero que no es. ¡Hostia! ¡Se me ha olvidado frenar! ¡Ojo! Está el corriente contra Puigdemont. Alias Puigdemont. Ok. ¡Ya ha ganado, Josema! ¡Que ya ha terminado! ¡Que ya ha terminado! ¡Que ya ha terminado! ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Ya? Me ha ganado yo. ¡Ah! ¡Vamos, Leclerc! ¡Ahí está, Leclerc! ¡Vamos! ¡Matute en poder! ¡Le Wolf! Matute ¡odio esto! Poder. ¡Odio este juego! ¡Sale, Wolf! ¡Con todo mi alma! ¡Lance! ¡Lance, dice! ¿Eh? ¡Lance Stroll! ¡Lance Stroll! ¡Lance Stroll! ¡Vamos! ¡Lance tío, Stroll! Todos sancionados, tío. Toda la gente entra en flex. ¡Madre mía! ¡Ahí os pongo llena si quiere! ¡Seco! ¡Y que sean seco! Os pongo hiera si queréis, no pasa nada. No, oye, escucha, ¿por qué elige siempre el que gana? Que elija el que es verdad, pierda. Josema no se vale, ahora que. ¿Cómo HJZ tiene más pinturas de McLaren? Que elija el segundo, que elija el segundo. ¿Te gusta? Jorge, frena. Sí, ha usado en España en 2022. ¿No? Me va a reventar, me va a reventar. 2023. No, me va a reventar, no. ¡Adiós! ¡Se ha reventado! Eso es. Mario, si te doy en cuenta, en plan como a mí últimamente. Hola, hola. Hola. Ah, pues no, no se le escucha. Pues sí, hola. Bien, Agus, pues, último otra vez. Un Jedi o. Escucha, que elija el último. No. Vamos, Agus. ¡Vamos! ¿Qué es esto? A ver, ¿qué sentido tiene que es un objetivo si no lo cumples? ¡Qué mierda! ¡Mátame el día, mátame! ¡Mátame, matote! ¡Con el fantasma! Hijo, no, que no soy. O sea, Matilde me falta. Elige Sergio que no está. Mónaco. Sergio. Sergio se va a poner echado algo. O aquí. Sergio. Mónaco. ¿Quién lleva la bandera de Barbados? Yo. Creo. Yo también llevo la bandera de Barbados. Yo, ¿qué cojones? El circuito es. Ah, no. O ha sido Matute. ¿Qué circuito? Monaco. ¿Qué circuito, señores? Qatar. No, China. Pero es que tú te lo tienes muy trillado, esto, José, que te lo digo. Que no, que es Imola. Pito. Imola. Imola. Matute, elige tú. Pero si Imola no se corrió en este año. Red Bull Ring. Pero estaba en el camper, no se corrió. O sea, para. Chavales, Dragon Trail. ¿Ves? Nah, mejor San Cruz. Para poder hacer una carrera que sea bien.
Tokio R3-4. ¿O cómo era, no? R3-4, ¿eh? R2-4-6. High Speed Rail. ¿Dónde está GX? ¿Dónde? La ruta está GX. Vale, tú te has hecho lo publico. Oye, Matute, Matute, digo. Si queréis algo último. Si queréis algo último. No. Oye, no. 60 personas viendo esta locura, ¿eh? Gracias, chavales. Esperaba mucho más, ¿eh? Normal. Qué barbaridad. 60 personas que no saben lo que están haciendo con su vida. Matute, cambiar el circuito. ¿Cuál? ¿El circuito ligero, al final? Red Bull Ring, coño, lo ha dicho 3 veces. Vale. Joder, había dicho Imola. No, no, es todo lo que sale. Lo que salga. Lo que salga, ahí está la gracia. Bueno, no me sé el circuito. Hacemos una cosa, tío. El chat de Mario que diga los circuitos y ya está. Venga, vale, los 60 que estéis aquí, si queréis comentar, elegid la próxima pista, ¿vale? Pero la próxima, ¿eh? La pista que más vea en el chat va a ser la que salga. Va, Diego, tú puedes, ¿eh? Puedes darle, Diego. No, o sea, el chat, la siguiente es Mónaco, Qatar, Singapur. Ya verás. Oye, oye, ¿y si tipo? En plan, lo Fórmula 1. Y decimos, yo qué sé, yo con David, por ejemplo, vamos a elegir McLaren o vamos a elegir Haas. Y somos compañeros de equipo. Pero yo sí pondría, no somos muchos. Pero. Sí, bueno, sí. Uno, claro. Dos, tres. Yo con mis afanos. No van igual los coches. Sí, sí, coño, poner red. Sí, van igual, eso van igual. Pero aún así está raro, ¿eh? A mí lo de poner las skins de los Fórmula 1 normales, vale, pero lo de hacer equipos, somos pocos para hacer equipos. Y... Somos pocos, ¿sabes? Yo he hecho equipos siendo 6. Ya ves, ya ves. Y de Fórmula 2 encima. ¿Merece la pena? A mí. Yo quiero ser el equipo, Carly. ¿La duración del blando? ¿Cuánta duración? ¿Pero? La duración del blando. Saben cosas. ¿Y por qué es de noche? ¿Cómo que de noche? Pues es como de día. Va a ser súper tarde. Va a ser la carrera más pareja. Pero es que aquí no está la misma referencia. Bueno, a mí me han invalidado la vuelta porque me ha saltado. ¡Hostia! La que por aquí va la moto. Que esto es diferente al Gran Turismo, el pito. Hostia, que es diferente, chaval. Que me he ido por donde van las motos, ¿sabes? Hazte la long lap. Está loco, tío. Long lap. Ay, madre, tú, que no sé conducir. Bueno, Gran, tú tampoco sabías. Vale, bueno. Horquillas en primera no. ¿Qué pasará? Y coméntamelo, Pedro. Aquí estamos, cliente de tal. ¡Ay, se la ha quitado! ¡Puto Josema! ¡Pero cómo menos, tío! ¡Déjame la vuelta que esto! Oye, Josema, ¿cómo íbamos tan igual al otro día y ahora para modo sexo? Pues no sé. Tío, el de la puta bota, el de moto de pie, tío. El de la gota, el de la gota de agua, bro. Es el Scooby, tío, con su putada. Yo no soy. ¿Tú, José? Oye, que yo me he ido por el circuito de MotoGP, ¿sabes? Bueno, 2 segundos solo de diferencia, vale. No son... Es que este circuito no me lo sé, es que esto es una mierda. Agus curva, ¿sabes? Es lo furri, me cago en tu puta madre. Odio el retarde en YouTube, te lo juro. Voy a tener pelea. Chavales del chat, decir circuitos de Fórmula 1, el que más salga es el que ponemos luego. Haz una encuesta, bro, en YouTube siempre hacer encuestas. Chao, echa de escribir Qatar. Jorge. ¿Nos vamos para el final? George. No. No. Espera. Nos vamos y lo tocamos. Escucha, caché la pole Josema, pero yo me he quedado segundo y salgo sexto, o sea que tampoco estamos tan lejos. En principio. Ahora lo vas a ver, hombre. Ahora lluvia. Ojo, en seco. En seco que viene. Ojo la primera curva, por favor, chavales, Soler, mira mi diseño. Sí, ya lo he visto, tío, qué guapo. Mira el mío, mira el mío. El mío es que te spain. Mira, completo, completo. Vámonos. A mí parece el diseño de R70. Diego, loco, va, tío. Va, tío. Pero tú, Diego, con el qué tiempo. Ojo, R70, Josema contra más que Guillén, Diego Guillén. Diego Guillén con las mammis. Me encanta cómo se pone ESP en el nombre cuando es peruano, tío. Es que es increíble. En plan, debería haber sido Diego Guillén Pérez. Mierda, me he despistado, tío. ¡Salido de Fernando!
Siempre por dentro. Es que claro, el, pero el, vamos a ver. Este significa es que soy peruano. ¡Ah! Oye, ¿quién me cambia la cámara? ¿Quién va me metiendo tan reventadas? Un blast. Oye, ahí me ha metido una reventada. No, chavales, o me si no me llego a pasar de frenada, me incuráis. De alguna manera. A mí sí que me han curado. ¡Ojo, Fernando, para el medio! Tres en paralelo. Le he matado. ¡Ah, oh, tío! ¡Mario, tío! ¡Bueno! ¡No! ¡Pero yeah. ¡No! ¡Pero qué falso, tío! ¡Pero qué falso, tío! Chavales, chavales. ¿Chavales, un safety car? Sí, por favor. Sí, vale, frenamos, gente. Oye, ¿sabéis hacer un puto paralelo o qué coño os pasa a la cabeza, bro? Tío, Dute, vamos a pillar a los primeros. Pasa, pasa, Joao, pasa. Pasa, Joao. No, no, no paséis. Que estamos no, en safety car. Si es que le he matado, si es que le he matado. Bro, parece que estamos en el Gran Turismo, no me jodáis. Ahora vamos a... Cuando estemos todos ya, ¿eh? Un lanzo, ¿eh? Ya, ya. Espérate, espérate, no, espérate, espérate, falta Diego, falta Diego. El que tiene lo de la gota de agua es... Dios mío, Matilde. Este hermano es... Dale, 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 dale. ¡Qué tramo! ¡Sí, claro! ¡Qué tramo! ¡Sí, claro! ¡Hijos de puta! ¡Mira! ¿Qué? Mano, tío, ya. Otro, otro. No, no. Claro, para vosotros sí, para mí no. Por favor. Muy bien, tío. Así se ve esta gente. Bueno, bueno. Cosita. Ay, 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 cosita, María. Con paralelo. Ojo, Joao. Mía, qué piña, sufre. Me recuerda algo, pero no lo voy a decir. A muchas cosas recuerda. ¡Matute! ¡No! ¿Qué cojones, Matute? No fue joda, bro. ¡Ojo, la presión de Carlos! ¡Maestro, vamos, prestado! ¡Guau! ¡No! ¡No! No te dejes. Oh, oye, no. Siempre estoy pasando a Joao, tío. Se siente bien. En la Fórmula 1. Celtica, no tanto. José, me voy a por ti. Celtica, Celtica. Safety, sí, claro. Safety, con 4 minutos. Venga. Sí, safety, safety. Venga, venga, safety. Celtica, de dicho. Hacho José. Oye, me ponía adelantamiento y hombre, claro. Sí, tío, claro. Sanción de dos segundos. ¿Por qué? Vale, vamos. Ya. Porque... Let's go. ¿Ya? ¿Ya? Mario Soler P7, ojito. Voy por fuera, me van a matar. No. No. Bien, bien. Vale, vamos. Ay, Dios mío, ¿y eso? Diego, eres un terrorista, cabrón. Venga, va, venga, David, venga por mí. Me da el miedo. ¿A dónde repetimos? ¡Ojo! Oye, pues, bueno, poner bueno, los medios graves. ¡Aús! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué, tío? ¿Pero por qué frenas ahí? Y yo qué sé. ¡No! Y yo qué sé. ¿Pero qué es esto, tío? ¡No! A la siguiente, bro. Último safety. ¡Cuál pesuda! Venga, venga, safety. Safety, oye, safety. Oye, ¿qué es esto? Oye, Scooby, venga. Scooby detrás mía, que iba el último, el cabrón. Venga, chavales, tranquilo, eh. Oye, chavales, a ver si por el circuito que no sabemos, podéis dejar de daros de hostias. No sé. De reserva. ¿Sabes lo que me cabrón, está pasando, Jorge, tío? ¡Cabrón! ¡Oye! ¿Qué hacéis? ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, adiós, Matute, ¿eh? ¿Ya o qué? Ya, ya. ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¡Pues rompeselo, por favor! Oye, ¿puedo dejar esta transparente, por favor? No.
¡Hostia! ¡No! ¡Cuidado que ya no está transparente! ¡No! ¡Bueno, Fernando! ¡Qué marina! Hermano, es que esto es increíble, sois unos guapos, tío. ¡Esto es la polla! Madre, matamos a David. ¡Tírale, joder! ¡Tírale! ¡Me he colado! ¡Tírale, David! ¡Que no me puto de ser un puto de DRS! ¡Cubi! ¿Qué? Me he matado. ¡Ay, madre! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué dices? Jorge, ahora si no se llega a ir largo, ¿eh? ¡No! ¡Pero que flipas! ¡Dámelo, bro! ¡Hostia, maca! Tres vueltas limpias. ¡No! No te quería dar, José, no se llega. Va ganando Monaco. Y me la veo yo. Mierda. ¡No me van a marchar atrás! ¡Mierda! Venga, David. ¡Bueno, Fernando! ¡Fernando, bajando a todos! ¡Milagro! ¿Sabes lo que pasa, Josema? Que voy si lo del antibloqueo. Entonces, claro, no quiero bloquear y freno plomo. Oye, escúchame. Que estoy poniendo la R y no me va. No me va el volante. ¿Qué R? Josema, que viene Yoshima, ¿eh? Han descalificado, ¿no? Sí, es que no me va la marcha atrás. ¡Ay, me la ha quitado! ¡Que era la última vuelta! ¡No me jodas! ¡Mátalo, que mátalo ya! Diego Perú... Pole, ¿eh? 10 podio, ¿eh? Diego Perú, podio, ¿eh? Han descalificado... ¡Quién era de detrás! ¡Qué hinto! ¿Quién era de detrás? ¡Hacho, qué bueno, tío! Oye, Mónaco, joder, Mónaco, Mónaco, ya pasó la final, sí, Adrón. Chavales, hay que poner graves, Hay que poner graves. No acaba nadie, no acaba nadie. Sí, poner graves. Pero que sobrevivimos, Escucha, Jorge, eres un terrorista. Pero poner grave es lo mismo. A mí también. Quiero ver dónde vas a explotar, O sea, poner daño. Es lo mismo, pero con daño, o sea, no vamos a... Bro, pero que explotan las ruedas, qué gracioso, hostia. Oye, hasta que te toque tres pares. No, sí, el primero, seguro. Madre mía, tío. Va, venga, Mónaco, chavales, ¿qué dicen aquí en el chat Mónaco? Mónaco con grave. Vamos. Y con lluvia. Y de noche. Venga, ya. Y salgo último. Bro, es que el puto Jorge Aresta con el TP se ha visto unas coladas. Sí, ver, no, es que yo freno mucho después que vosotros, tío. No sé por qué. Claro, porque tú frenas como si la pista fuera para ti sola, no te jodas. No, pero yo a Josema no le he matado nunca. No puedo entrar, que vamos. A mí me ha matado. Claro, es que he matado a Josema. Qué barbaridad. Ah, no, joder, tío. ¿Puedo salir último? No se pueden quitar porque mira, estás aquí donde vas. No. ¿Cómo estás? Te iba a decir una cosa, pero. ¿Pero qué? Dila, chulo. A ver, dicen Mónaco por Timón. Temón. Dicen Mónaco por Timón, Cataluña. Chicos, ponemos daño. Pero coño. Cataluña. No pongáis daño, chavales. Si ponemos daño, vamos a durar la gana de 2 minutos. Daño, no, daño, no. No, yo no daño. No pongamos daño. No, si ponemos daño, duramos 2 minutos. Sí. Pero corren bien. Y ni eso, en la primera curva. Mónaco. Mónaco. Uy, perdón. Uy. Pendejo no dura nada. Yo digo que en la primera curva de Mónaco, 3 se van contra el muro. ¿3? Bueno, 3 no. No, más porque van a ir. Yo veo en Mónaco como un año en la F2. Se montó ahí un carril. Vale, no le dais, dame un minuto que voy a pillar algo de agua. Vale. No, no. Listo, corre. No, cabrón. Oye, no, escucha, que le dé a listo y que se vaya. Que le da tiempo de sobra. Ya, la tiene separada, no me jodas. Como trazada al carril de boxeo. Y Alberoni, si ha pasado ya la final. Ya ha sido. Si quieres verla, dale para atrás. Estamos aquí de post. Post final en Fórmula 1. No, la final es. Ayuda. La final que ha sido hace 2 horas. Tío, pues que no dejas. Esta es la final. O sea, estoy en Twitter y de repente me sale esto, tío. Me sale una mamada aquí en Twitter, bro. ¿Cómo? ¿Qué? Me está saliendo. O sea, mira. ¿Cómo? Bravo. Por favor. Te recuerdo. Así, bajando en Twitter y de repente una mamada ahí en la. Y así. Y así Mario Soler dejó de cobrar en YouTube. Ya se acabó. Estás mamado. Son mamados.
Deja que yo ponga, deja que yo. Soler funado. Ay, Dios mío, se acabó mi carrera como youtuber. 20.000 suscriptores. Soler, aquí tienes que demostrar lo bueno que eres. Mucho vídeo, mucho tal, pero... Ranga normal. Vale, de acuerdo. Mucho vídeo, mucho tal, pero José me ha ganado las tres, ¿eh? Toma. Claro, porque va reventando pizza el cabrón. Va ahí con la moto ahí. Es que a mí me han matado 27 veces. Ya está llorando. Vale, David, la última curva. La última curva. ¿Pero qué mientas? La última curva no, pero la última vuelta sí. ¿La has puesto de noche? Venga, chavales. ¡De noche! ¡De noche! ¿Qué? ¿Monaco de noche? Claro, me habéis dicho de noche, ¿no? Hostia, me he dado. Tú, chavales, no tengo feedback. No tengo feedback. Yo no me he pagado. ¿Qué cojones? Esta coña, pero Monaco de noche, la vida real tiene una locura. Tú, chavales, que llevo el volante suelto, sin nada. Vamos, ¿qué onda? ¡Hostias! Por cierto, la primera curva buena, ¿eh? ¡Oh! Oh. Uah, deja que llegue. Cuando tenga que girar Mario, Dios, el volante completo en la horquilla va a flipar. ¡Vino, vino, tío! Oye, aquí ha ido regresando a Gustavo. No, no. En la línea de meta. No. Bro, le ha petado el volante a Mario cuando ha tirado el horno. ¿Cómo no podía tirar más? No. Que se nota que he ido en octava. ¡Ah, oh, no! La última curva. Toca la última curva. He ido en octava todo el rato. Sí. Joder, tío, tenía el morado en el. No sé, pole Diego Guillén. ¿Cómo que no veo? Diego Guillén, pole. ¿Qué es esto? Diego Guillén, pole, Qué barbaridad. Es lo normal. Es lo eso normal. Es como si un hacks y fuera la. Tú, pero aquí hay mucha diferencia. Oye, Diego Guillén usa hacks. Yo es que me he chocado la última curva. El rey de Mónaco. El rey de Mónaco, Escena. Yo acabo de reiniciar el volante, bro, porque iba literalmente como. Si no. Es muy de doler. Grande Alfredo. Como si no llevara nada. Llevará nada. Yo es que me choco la última curva, tío. Qué malo, José. Ojo, Diego Guillén, Yo pesúa. Qué malo, José. Vale, momento. Yo pesúa zafado, Fórmula 1. Vale, por favor, una cosa. Hacer safety cars, porque se lía un. Sí, aquí safety cars. Oye, ¿por qué Diego Guillén tiene un corazón en la cabeza? Porque Diego. Porque es gay. Sí, eso es. Eso es. Estás hablando de. Porque es Perú. Pero el corazón no se lo está haciendo su amiga Stripper con las piernas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dataflo! El corazón me la llega. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Diego Guillén sabe. Todas. Pues, ¿puede llover? Sí. El corazón va por la Diego. Sí. Si no, poder, me rincones, me bajo del coche y andando al barco, ¿sabes? Me quedo ahí. Vale, uf, vale, menos mal. De noche. Vale, tengo feedback, menos mal. Okay, no te escucho, Diego, no te escucho. ¿Dónde está Mario? Estoy... ¿Puedes subirte el volumen? Que si quieres responderle tu amigo. Hola, tío. Vale, corrijo, no tengo feedback, otra vez. No, que ahora se te pone. O sea, a mí me pasa lo mismo. Ah, sí. Hostia, pero demasiado duro, tú, que no puedo girar el volante. Voy a hacer bolos, no puedo girar el volante. Por fuera, Mario, soy a todos. Diego Guillén va a inaugurar la sección de F1. ¿En serio? ¿Me has metido? Ah, no. Pues saltate la curva, Josema. Pues saltate la curva, creo. No, pone colisión contigo. Ah, pues yo creo, pensaba que ya sé por saltar la curva. Hostia. Me da control que me podía dar, Josema, lo has visto. Hostia, perdón. Pero bueno. Perdón. Me la tenía que llamar yo. Ah, mierda. Hostia, encima ahora sí te puedo decir. Fuera del equipo y te echa, Ahora sí puede. Dios, qué hostia, bro. Mario, que soy de envidio, cuidado. Pero a ver, cuidado. Ahora vamos a coger. Está rayado ahí, Soler, ¡Ay! ¡Digo! ¡Vamos! ¡Pues yo Fernando! ¡Nadie dice nada, bro! ¡Se llama ¡No! ¡No! ¡Adiós, Soler! ¡Adiós, Soler! ¡David! ¡Era mandante, David!
Vamos, Diego, tira. Ahora le podemos hacer. Coño, tú, pero ¿por qué bloqueas tanto? Ahora que no estamos en directo. Que se me llena la pantalla de humo. ¡No gira, no! Solo ir peleándose con el coche. Tú, ya tengo al Josema. Vamos, revienta al Josema, bro. Es igual. Reviéntalo, aquí se puede. Diego, te salta la curva. Me sabotearon el auto. ¡No! Increíble como no gira el volante de Fórmula 1, eh. Llevo el mismo volante que Soler y estoy subiendo como un cabrón. Tú también tienes una vida, eh. Sí. Uy, hacho, uy, hacho, mira. Soler isla. Soler polla. Perdón. Brother, esto es increíble. No gira nada en el coche, bro. A ver, voy a quedar ya, quinto. Maricoli, a dormir. Agus me está comiendo el culo toda la vuelta. ¿Cómo? ¿Agus qué? ¿Cómo? Es imposible pasar, ¿cómo? ¿Cómo, Agus? Estoy haciendo defensa de enano, eh. O sea, ah, bueno, vale. Gracias. Mierda, matute. Te voy a enseñar a hacer la última curva. Por favorita. No entramos, no entramos, no entramos. Llevo Guillén. Es... ¿Por qué estoy tratando? ¿Por qué estoy trazando a Matute? ¿Por qué me traes a Agus? ¿Qué cojones? Oye, oye. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado, tío? No. No, venga, hermano, si hay entre uno y otro 5 segundos. Ya hay mierda, tío. Sí, no? estaría guapo un safety. Es como el PC, tío. Convencé al de delante, que me ha muerto rápido, ¿no? Safety car, yo hago para. ¿El safety car? Sí, sí. Sí. Hermano, mi coche no gira, tú valientas nada. Yo doy la resalida. Claro, claro. Hola, oye, pero ¿dónde estáis tú haciendo el safety? En Cuba. Hostia. Mario, ¿dónde estás? Avisad y le digo. Va, safety, safety. ¿Y cómo te levanta? Colisión con Diego. ¿Qué es? Que yo tengo 2 segundos de sanción, ¿sabes? ¿Quién fuera Cuba de colisión con Diego? ¿Por qué digo que haces la Cuba 60 y este la 40, tío? Y no tira. ¿Cuántos queda para llegar, tú? Hostia, tú, Matute. ¡Oye! ¡Matute! ¡Con cuidado! ¡Matute! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Se está perdiendo! ¡Matute! ¡Grin, grin, grin! ¡Dale, Agus, dale! ¡Se viene el verde! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No me lo esperaba ahí, eh! ¡Me ha atravesado! ¡Qué volado, tú! ¡Qué volado! ¡Hala, atravesa toda la curva! ¡Qué ¡adiós! Matute es el mal. ¡Bro, madre mía! ¡Matute es el mal! ¡Hacho, tío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo que pierdo, tío! ¡No! Buah, te la vas a comer, me cago en Dios. Qué rico. Bro, Soler, ah, salgas en primera, al menos. Bro, pero es que no gira el coche, bro. Otra vez. Yo hago un estrofro. Te cojo un asco terrible. Esto es como ya me están tapando a mí delante. Primera y segunda tercera. ¡Hala, hala, hala! Primera tercera, por favor. Coche en curva lenta, es que no gira. No son lo mío las curvas lentas, esas. No lo mío. Josema, me están vacilando, Venga, gústate la curva más. Josema, me están vacilando. Literalmente, no entiendo. ¿Ahora empezó que... la isla? Ya. Voy a verla. Me están vacilando, Josema. ¡Josema, cabrón!
Uy, va Jubi. Lacito, lacito, lacito. Ah, no llego. Yo baja tanto en marcha que he metido en otra. Sí, me ha pasado, eh. Sí, Matute, ¿qué pasa? Sí. Ya lo matuté feo. Que no. Yo no entiendo, tío. De verdad, no entiendo por qué me gusta. Matute feo, bro. Matute feo. Matute feo. Qué feo, matute. Estoy en la sección de cargados, señores. Vale, ya me divertí. Ahora llega lo serio. Rápido que van. Madre mía. ¿Qué circuito? Ojo, eh. Tocaba por Timao, ¿no? Por Timao, eso. Timao, un circuito Timao. Normalito ahora, por favor. Vale, wow, sí, normalito. Normalito. Sí, súper sí, normal. Mira, tío. Mónaco, yo vivo hoy en Mónaco, tío. No está, Sochi. No está. Queda mí. Tiene la curva en subida, que es la peor. Por Timao, por el Portimao. Josema y yo hemos sido taponeados. Unbelievable. No, hemos sido estafados con Matute. Hemos sido matuteados. Poner ese pan. Un barín de renta. Ese pan. Tú, poner por Timao un barín otra vez. P1 de Joao. ¿Y por qué quería yo salir último? Poner el Japón. Suzuka. Para matarme a mí. Poner Shanghai. Bro, por Timao. Poner Kialami. Iba a decir una cosa y no lo puedo decir. Dela. No puedo decirlo. Joao, dale, no lo puedo decir. Pon Interlagos. Yo piso a Instinho, por favor. Escucha, Josema, yo no podía decir una cosa y la he dicho, o sea. Ponerle un acompañante nocturna a Aaron. Pon escolher otro. Eso. ¿Pero no era el que ganaba el Giga Circuito? Pero que han dicho Portimao por el chat y han dicho que iban a coger los del chat. Vamos Portimao, vamos Portimao. Que yo que, Josema, que has dicho, o sea, yo que te vamos a dejar una acompañante nocturna. Oye, el gameplay del nuevo Dragon Ball. Qué puta maravilla es. ¿Del nuevo? ¿Qué? El nuevo Dragon Ball. Ah, sexo. O sea, putísima locura, ¿no? Se viene torneo aquí en el canal, chavales. Si todos los que queréis jugar al Dragon Ball, torneo aquí en el canal con todos vosotros, ¿eh? Hombre, pero. Mario, tenemos que hacer torneo del Tenkaichi 3. Ya, eso es verdad. En GT Bullpi montamos un stand con el ordenador y con los dos mandos. Ulan, Sempramun, José, esto lo digo en serio, montamos un ordenador. Al final no lo dijo. No dijo fecha. No dejo fecha. Este año sí voy, bro. Este año sí voy a poder ir. Bueno, me veréis. Más te vale. Más te vale. Jun, fuck. Yo voy a 3, 2, 1. Madre mía, pero. Oye, tío, esto es increíble. Yo voy a por ti, mano. Qué bueno. Eso no es ya. Ya, voy a salir. Ah, vale. Moriremos. Limpio. Y luego moriremos. Bakú, ¿eh? Claro. Moriremos. Bueno, no vamos a morir. Moriremos. Oye, pero ¿cómo empiezo a la carrera? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a estar viendo? Madre mía, tú, ¿qué le pasa a la lluvia en este juego, hermano? No es lluvia, es hielo. Adiós, me salió. Es modo aleatorio. Tropo de masa. ¿Para dónde la curva? Tropo de masa. ¿Para dónde va esto? Ay, ay, ay. Mario, ¿tú qué llevas? ¿Un alfín? Llevo un prefín. Bueno, a ver, como está yendo en las dos, tres primeras carreras, me cuadra con el alfín. No, sí, a lo mejor llevo el alfín y no me he enterado. Es Esteban Mojón. Hombre, ahora mismo es literalmente Mojón. Soy literalmente Esteban Mojón, Y el otro. Si puede salir su nombre, ¿no? Pedro Gaseoso. Venga, Aarón. Tiene bloque, tiene bloque. Esta tía está guapísima. Y el Charlie. Pero Gaseo me tiene bloqueado. Si no. ¿Y eso? Cuando se monta una buena, cuando se viene una gas en vez de Dasai. Ah, me he equivocado, tío, ¿para dónde? Que Diego ha hecho la pole. ¿Me extraña?
¿Que Diego ha hecho la pole? A mí me graba. ¿Que Diego Gaines ha hecho la pole? A mí me tienes que explicar cómo se corre en este juego, que no, no tiene sentido. O menos, Diego, deja el SEC, deja Gran Turismo y vente aquí. Pero si Diego se mata. Tres segundos me ha metido, la madre que le parió. 4,8, estoy en la sección de Mario último. Solo he quedado de Alperarón porque antes me he explicado, ¿eh? Es lo que te digo. Bro, Alpin. Hola. Hola. Adiós. Tío, yo pensando que había hecho una vuelta y me he quedado a dos segundos del resto. Unbelievable. This is unbelievable. Unbelievable match. This thing is unbelievable. 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 Chavales, si fats una foto. Si fats una foto con una minita, el Soler me empieza a gritar, Hombre, ojo, hay foto con minita. Me voy a quedar a volte de hacer el pino aquí en el directo, No, no puedo. No voy a hacer el pino en el directo ahora mismo, es basto eso, No voy a hacer el pino. No pases foto, bro, porque estás inútil de coger y enseñar a la cámara. No puede ser. ¡No! Sí, sí, sí. Porque todo. ¿Por qué todo drive-thru? ¿Por qué no se haga drive-thru a todos? ¿Qué hacéis? Oye, el diseño de. Diego Guillén, Diego Guillén, escúchame. Escúchame, los cuatro primeros somos humildes. Pero escucha, que se, a mí se va a apagar el semáforo, fuera coños. Hombre, esa es la clave, ¿no? Bueno, da igual, vamos, da igual, Diego, vamos a ser descalificados. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Hacemos otro destruo, ¿qué? Que no, ¿cómo quedará esto? Picar por Mari Soler, por favor. Claro, y luego hacemos esto. Es verdad, es verdad. Claro. Claro, es verdad. Pero escucha, pero si hacemos drive-thru hay que quitar los neumáticos, ¿no? Porque si no te paras y no haces drive-thru. No. Lo hace solo, creo. ¿Seguro? Sí. Creo, no sé. Sí, ¡ah! Si lo haces solo. No tienes obligación. No hay obligación de neumático. Claro. No me gusta este circuito. ¿Cómo que no te gusta la pista? Oye, Jorge. Es que no calculo las distancias aquí, tío. Bueno, ¿y el otro? ¿Enfermo? ¿El otro? No, voy a pedir. Voy a pedir safety. Por favor. Vamos a pedir safety. Sí, claro, pídelo, bro, que se te concede. El comienzo ha estado bien. Ahora alerta. No. Ayuda de bots, no, eso es. ¿Qué? Son gays, bro. A mí me da igual. Pido safety. 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 Te voy a apostar a. ¡Scooby! Entrar uno detrás de otro en boxeo. ¡Fernando! ¡Mario! Safety. No, me dice. ¡Eso es la madre, tío! ¡Hasta joder en su línea! ¡No! ¡Vamos, estación! ¡Hasta joder en su adelantamiento más limpio! ¡Me he estacionado! A ver, normal. ¿Qué poco lo han puesto? Para la última cosa real. Venga, vale. ¿Ya? No. Falta media barrilla. ¿Qué piña? Usa más el botón. Nada, para la próxima ya juego yo, vale. Que con mi guitarra. Y el juego va a ser fácil. Yo, Guillén, es Verstappen, pero. Ancho, cabrón. Aquí. Pero porque estaba aquí. Estaba aquí. Dale. Yo, dale. Dale. Vale. Madre mía, han pasado por todos lados. ¡Fernando, va fuera! ¡Que no vale la agua! Sí. Diego ha matado yo. ¡Hostia! ¡Oh, Fernando! ¡Perdón! ¡Qué barbaridad! Hermano, ¿qué haces? ¡No me quedo en la pista! ¡Sipchicar! 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 ¡Yo me voy a traer! ¡Sipchicar! ¡Pero qué haces tú! ¡Venga, safety! ¡Matute! Pasa. Mi segundo lugar. Dale. ¿Ya? ¡Hostia! No, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Alguno? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde coño vais los primeros? ¿Dónde vais? No, hacho vos, hacho. ¿Dónde vais? Matute, vamos. ¿Dónde vais? Que no me he llegado. Mario, me están robando.
Ya no es rifle, es arpón. ¡Pero ve! ¡Hostia pero, puta, siempre tío. El mismo, siempre el mismo, tío. Tío. Siempre el mismo. Tío. Tío. Me comió el pensé que iba a hacer la bici. Oye, el Senti… No sé. ¿Qué estamos haciendo, bro? Pero a ver cuánto votamos en venir. Que Jorge no para. Que Jorge no está parando. Pero como que no estáis parados. Pero si vamos parados, que no estáis parando. Estamos parados. Que no va a venir a 100, ¿sabes? ¿Dónde vas, María, cabrón? Yo a mi posición, a la segunda, el árbol me ha reventado. Sí, me… Sí, sí, no, que la ha reventado el árbol. Es tonto. Befe. No, ya me he quedado. Si la ha reventado, si la… Y a Chojos adelantando, así porque sí. Pues claro, porque es una injusticia. Que llegue el último. Que llegue el último. Pero, pero, pero… Yo me estoy llegando. ¿Qué estáis dando? Vete para atrás, Nacho. Falta Joao, falta Joao. ¡No! Falta Joao. Falta ya, venga, venga. Se relanza ya. Falta yo, falta yo, falta yo. ¿Dónde está? Falta yo, falta yo. Es que estáis sordos, coño. Lo he repetido 15 veces. 15 veces. Vale, ya. ¿Ya? Vale, ya está yo. Sí, pues estamos a 20 metros. ¡Te jodes! ¡Venga! No, no, para, en serio. No. No, ya vale, no. Oye, que simplemente para un segundo. Que estoy a te voy a follar. Vale, pero para. Mario, pero en serio, una frenadita pequeña. Pégate a él y aprovecha cualquier error. Bueno, vale. Uy, Josema, ¿Josema o qué? Hola, David. ¡Ojo! ¡Penetra Josema! Mira, bro, la única manera de que juegue aquí, bro, es que alguno se escape y lo reviente. ¿Vale? ¡Me cago en la puta! ¡La como yo, no se ha dado! What is this? ¡Os han tirado! No, no, te han tirado a ti. ¿Te han tirado a ti? No. Sí, a mí me ponía que… No, no. Sí, sí. Se golpearon, José. Gente. Pero yo sigo en la carrera. Que no, que a mí me salís todos, ¿eh? Sí, sí, a mí también. A mí me salen también. Todos también. ¡Ojo, que puedo quedar podio! ¡Esto es legendario! No me lo puedo quedar en Martín en podio. Posición de para Fernando. Pero bueno. Yo tengo que tirar, que después del robo con solo… ¡Madre mía, cómo va Fernando en la recta! Yo, Guillén, es diseño GT Spain 2021. ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! Soler, ven aquí. Por favor. Que viene Agus, Agus. Scooby. No vamos. Puede quedar peor. Pero que a mí me sale P4. También. Pues yo estoy P2. Pues a mí me sale P4. P3, está P3. Pues, a mí, pues yo estoy P3. No sé, que no. Que sí. Que sí, no, sí, que sí. Estoy aquí. Ha petado, bro. Ay, por Dios. Es que no puede con tanta facha. No, no. No, no, que yo aparezco en el circuito. Eso solo sí, como sí, Josema. A mí me pasaba lo mismo, bro, cuando mi wifi me decía. Pues vaya, mi internet no es como el tuyo, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡De partida ahí, Felipe! ¡Mario sale! ¡Mario! ¡No, no! ¡Agustín Podio! ¡Sí! ¡Ah, segundo! ¡Qué inútil, Mario! ¡Qué inútil, Mario! ¿Quién ha ganado? ¿Mario? Es que Mario, tío. Se ha matado la recta. Se ha matado la recta. Una polla se ha matado la recta. ¿Cómo puede ser tan inútil? Una polla se ha matado la recta. ¿Mario? ¿Qué más, Mario? Mario se me podió. ¿Pero qué ha ganado ahora? ¿Qué ha ganado yo? Se ha ganado ahora. Pero si a Ron le adelantan la última vuelta, tío. Pues hasta ahora me traigo el último. Me sale que ha ganado, Aaron. I am stupid. Mario, que tú es Gran Turismo. I am stupid. ¡Podio! I am stupid. Ah, sí, ahora sí estoy solo.
Mátate, tío. Bro, mátate todo el día. Tiene cara de gilipollas. Eres tento. Espérate, me vuelvo a meter. ¿Pero qué ha pasado? No. Qué malo es el puto match. Mirad mi mono de Head Spain. Efecto suelo abandonó el chat. No hay nadie más pecho frío que él. Mira ese moreno. Hostia. Vale, poned coches reales, Uf, yo también digo lo pienso, lo mismo, ¿eh? Ese tío no se parece. Demasiado moreno. Vale, ponemos coches reales. Venga. Pero con rendimiento equilibrado, en plan, que sí. Sí, sí, rendimiento de sí. Invitadme, que no. Ahora es Diego Guillén a. Escuchadme una cosa, por favor. Si hacemos safety car, lo hacemos bien. Primero diga 3, 2. Porque es que no. Esto no es. Sí, pero es que si llegáis vosotros desde detrás matados, a todos follados. Ya. ¿Por qué no ponéis 25%? Perdón, Matute, perdón. No, ande va. ¿Dónde vas? No, tardas 50 minutos. No, pero en vez de 5 vueltas. Tardas 20, me caso. Ahora estamos tardando 7. Bueno, un poco más paquetado. Yo lo veo bien a 5, ¿eh? Así cambiamos el circuito. Sí. He sido robado, me han robado. No, te has matado. A Diego se le ha caído, macho, que le invitéis. Lo pasando vergüenza, Invitadme, perro. ¿Qué lo que? Pero espera, si no le da Mario. El diablo, como huevo. Te invitaba al Diego. Voy por la cara. No. Invitar al Dieguiño. Que un momento, loco. No, que me gana, tío. Que se puede unir. Y cambiarlo de los coches. Ya te he invitado. Elijo circuito, ¿no? Cataluña, ya han dicho, pero Cataluña no. Que ya lo tenemos en Cataluña. Cataluña. Ponte Bahrein. Bro, ya que es la última. Otra vez Bahrein, tío. Bro, no, escucha, poner a Australia, que es la siguiente carrera del Fórmula 1. ¡Buah! Venga, Australia. Vale, pero con los coches reales. Sí, sí, cambiar de los coches. Venga. Jorge, haced predi, ¿Quién se cuál? Mercedes. Vale. Tú y yo. Mierdece. No, puf. ¿Mercedes? Yo voy a McLaren, ¿eh? Yo voy a McLaren de una. Mierdece. Josema, tú y yo, Haas. ¿Haas? Pero Josema va conmigo, ¿no? Por las coñas. Yo voy Red Bull. O bueno, o Josema con Nacho José, venga, vale. ¿Cómo dijo el coche? ¿Cuál? ¿Cómo dijo el coche? La paleta. La paleta y te cambias. Ah, vale. Es un Alfa Romeo, ¿verdad? Venga, me sirve. Tengo una predi. Joao es Fernando, cómo no. Ahí está. Joao Fernando. No hay más Joao. Joao Fernando. Me llamo Fernando. Yo o con. Joao 21, es comisario 21. Nadie va a ser compañero de Soler. No. Yo soy. Yo Soler. Pero los que estéis sin equipo, poneros en el mismo equipo, ¿no? Yo Soler. Pero qué más da, bro. Si ya está Diego Gaya. Porque luego hay puntos y. Venga, con el punto. Y se pone el Alpín, tú, con dos cojones. Hermano, si es que solo puedo ser mojón. Si es que solamente puedo ser mojón, no puedo ser otro. Perdón, soy tu compa. Ahí. Vale, y Matute se queda solo porque está en Red Bull. El Optim. Es Verstappen, va a ganar. Sí, por eso. ¿Por qué Verstappen es literalmente el? Votarle ya, ¿qué más da? Es Verstappen en rueda de prensa. ¿Qué lo que es, mamahuevo? Mamahuevo, digo. ¿Qué lo que es, mamahuevo? 10 victorias seguidas. Mamahuevo. Ahora en Australia lo hará. No, ya. Increíble. Oye, ¿esto Australia es el nuevo o el antiguo? Es el nuevo, Mierda, es el nuevo, bro. No me lo sé. Bro, estamos en el F1 23, ¿no? No en el 2012. Sí, pero es que yo la carrera de Australia no la recuerdo, la verdad. Yo como a Nomax, no me acuerdo. Mentalmente, el segundo es un set. Lo que cambia es que en vez de curvas es recto. Ya lo sé, pero. Todo el circuito es recto. No me sé. Básicamente, casi. Ayúdanos a girar. América. Yo vaya a dos. Soler, ¿tú al final qué vas a hacer? ¿De qué? De ver la carrera. Pues la verdad es que no lo sé, tío. No tengo ni idea. Poco se habla de que en carrera va a llover. Poco se habla. Tío, me habéis dejado solo en Alfa Tauri, qué guarros.
Claro, tú eres Ferrari. Jorge Chunoda. Claro, sí, a ver, por altura. Por... Perfecto, me he matado la primera curva. Claro, y el Mario pega con la mierda de carrera que hace y con la altura del mojón, pues ya está. ¡Anda! ¡Anda! Pues el coche no va igual que el multi, ¿eh? Eso me decía, ¿habéis puesto de rendimiento equilibrado? Porque esto no gira una polla, ¿eh? Sí. Está puesto. Va a hacer la peor. Si es que esto pasa, ¿eh? Un Alfa Romeo. O sea, este me gira peor, ¿eh? Joao, hazlo. ¿Vamos? Sí, Joao está en Aston. Por eso. Joao es Fernando. Por eso. Se ha dicho Alfa Romeo, gilipollas. Por eso digo que yo hago algo. Para que haga la pole él. Es increíble. Llevando a con. ¡No! Nah, hermano, tú lo que tienes que hacer es frenar antes de meter, hermano. Es culpa del muñeco, tío. Creo. Es culpa del muñeco. Si quieres. No, es culpa del organizador. Es culpa del lupo de él. Culpa del lupo de él. Trompo de masa. No, va a ser. Buena vuelta de Jorge. Referencia a Fernando Alonso. Me he conseguido un tiempo que mi número es Capicúa. Al fin en lo alto. Trompo de masa. Mi tiempo es Capicúa. Yo me salí en la curva terreno. Es verdad. Descalificación. Uno menos. Descalificado, como todo es. Guau. Descalificado por ir en la dirección errada. Estos coches no van iguales. Joder, qué raro habla Fernando, ¿no? Perdón, no. Fernando más. Después del calambrazo de Barcelona, habla brasileño. Portugués no, brasileño. ¿Sabes qué veces que pasó realmente en Barcelona? Que murió y apareció otra persona. No es el mismo. Se transforma en Super Saiyajin. Si te das cuenta, la posición de Joao como y estoy en modo superior. Escucha, después de ese accidente fue cuando empezaron los memes de lo de la silla en Brasil y demás. Ahí cambió a los. Antes no era tan padre. Antes no era tan padre, ahí se volvió loco, después de ese accidente. Como para volverse loco. Después de normal, después de estar un puto año rompiéndose el motor del coche y reventándose, como para no. Poco hizo Alonso, el motor que tenía, Poco hizo. Oye, se me está desconectando el mando 24-7. Y mira ahora, cómo está el motor ese. No te puedo creer. Es una bala, una vuelta. Chavales, lluvia. ¿Qué he dicho? Lo he dicho. Pero quitar la lluvia para la siguiente. Oye, pero sí, si la carrera lo ve, yo paro todo. Sí. Si te para. La 33 no creo que caiga, pero una pole sí. ¡No! Bueno, me cago en la ¡perfecto! ¡Volvió para Fernando! ¿Cómo quedó segundo? Y sanción, me mete sanción, tío. Me parto la polla, tío. Posición para mojón. Safety car. ¡Ah! ¡Legal! ¿Safety? Sí, sí. Vale, venga, pues nada. Dios, buena pelea, Jorge. Junior es. Entonces me vas a defender a mí también. Oye, mi tercera posición, ¿qué, cabrones? Vale, ¿qué? Adelante. Habéis dicho safety car y me habéis empado, cabrones. Colócatela. Que estaba yo tercero. Colócatela. Hermano, está. Soy Josema. ¡Ay! ¿Cómo que hay? ¡Ay! Venga. Soy Josema. Vale, estamos, venga, 3, 2, 1 y a mejor. Pero. ¡Oh, Fernando! Pero cabrón. Oye, pero podéis avisar cuando relanzáis o qué coño os pasa. He hecho, vale, ya. Ah, vale. Pero si relanzo tú, ¿no, David? No, pero he dicho, decir 3, 2, 1 ya, como que lo dijeron vosotros, no que lo dijera yo. Agus ha muerto. Seti. Vale, venga. Venga. Josema botas en su prime. Bueno, Jorge Ar, ya sabes. Safety, aquí venga. Aquí estoy. ¿Qué he hecho? No, la primera posición. La primera posición. Josema. Me parece el momento. Sí, sí.
La primera posición es Mario Soler. Para. Ah, no. Realmente. Realmente yo debería estar segundo. No. Venga, que haga cuenta el primero. Tú, puedes darle ya. ¡Ya! ¡Let's go! ¡Cojito! ¡Va primero un Aston! ¡Ah, no! ¡Vamos, Matute! ¡Macho, José! ¡Adiós! No veo. ¿Quién va primero? ¡Un City! ¡Otro, tío! Pero es que... ¡No! Pero es que no entiendo, tío. Que me mato. Safety. Que no, yo no voy a parar. Vamos por tío, safety. Por favor. No voy a hacer más. ¡Ojito, Fernando, pasando a mojón! ¡Buah! Se está llevando todo el retraso del YouTube. Venga, tú. No, que se ha ido. Que no, que no. ¡No! ¡Agu! Dejadlo. Que se va a Agu. Se ha retirado. Vale, pero a mí se me ha ido de qué. ¿Qué os queda? Poco. Me lo estoy descargando, pero en el próximo entro. Vale, cuando acabe la red. Oye, ¿por qué hay alguien que se va? Porque son... Hacer... Decid cuando queráis hacer la vuelta. Sí. Hermano, me acaban de sancionar, podéis estar quietos, loco, tío. Vale, decid la vuelta, venga. Ya. Tío, ¿qué es esto? Pero si está en Cuba. ¿Y este gilipollas? Vale, la P1 es la P3. Si después de este directo no banean a Mario, yo ya... Me lo creo todo. Dios, adiós, adiós. Soler, cabrón. Aarón, sé que me quieres, bro, pero. Bueno, Jorge. Me has hecho un hijo, ¿sabes? Ahí va, voy bloqueando. Te lo juro, no puedo hacer nada. No pasa nada, si me trompeo ahora. No sé cómo lo te he dado, ¿eh? Porque. La vuelta de Vicente es increíble. ¡Empuja! ¿Quién es Vicente? ¡Mierda! Yo no puse tarde. Como cierto, sí, ahí va el carril. ¿Cómo? ¿Cuándo vuelves a Gran Turismo? No te escucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelves a Gran Turismo? Cuando me dejen disfrutar en el trabajo. A ver si tenga tiempo otra vez, si que no tengo tiempo. Cuando me dejen disfrutar en el trabajo. A ver, para este por fuera, que mal ha ido. Te voy a dar un consejo. Dime. A ver, qué bonito, Aarón. Adiós. Aproveche este tiempo de F1 para entrenar. Si, sí, que en F1 lo mismo que en Gran Turismo. Es con las luces también, el otro. Filipollas, tú eres tonto. ¡Venga, máquina! ¡Empuja! No, se ha hecho car. ¿Otra vez, tío? No, 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 ya no, bro. Que no podemos hacer safety car cada dos putas curvas, tío. Venga, va. No, que no. Uno viste la cutre cap, ¿no? Vale. Venga, voy a frenar, ¿eh? Que no. Está frenando. Mientras tanto, aún. ¿Para cuándo la siguiente? Ahora hay semana. No lo sé. Hay semana. Pronto. Cuando esté hecho. Cuando estemos todos, ¿vale? Inicio yo. Pues vale, porque tienes el. ¿Por qué, tío? David, me has sancionado por darme contigo. Pues no paran de darme por detrás, una, bro. Dos. Tres. ¡Uy! Nada, nos banean, bro. Venga. Ojito, David Astri, eres tú, ¿no? ¡Ah, oh, tío! ¿Qué es esto? ¡Se ha repetido la historia! ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Se ha repetido la historia! ¡Qué barbaridad, tío! ¡No sabes frenar! ¡Se ha repetido la historia! ¡Carlos empezó a dar un solo baúl! ¡Australia 2002, bro! ¿Qué coño 2002? ¿2003? Y 2002 también. Ahí frena. Y 2023. Y 2002 también. Ya, le he conseguido. Y 2023. Y 2002. Y 2023. Y 2022. Y comerme el nabo. ¡Hola! Y vale. 24. ¿Llegará José? Sí. No, la próxima. Vale, no, José. Yo soy el chino. Chino Cudeiro. El chino Cudeiro. Y un chao, un chongo.
El chino cubero. Aquí. Claro. La última con Fórmula 2. Arigato, no, no lo vamos a reír. Ey, Jorge, con el coche y con el nombre te pega. Jorge, arigato. Oh. Tío, me reí medio largo. ¡Yo también! ¡Joder, padre! ¡Oh, Fernando, pero bueno! Pedos. Pedos. Bichilín. ¡Ah, que otra vuelta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, hombre! ¡Que esperen todo! ¡Yo me espero! Vale, colega. Es la última vuelta. ¡Quieres mi zapado! ¡Ea por todas! ¡Adiós, pero vaya hostia la metido! ¡Cuidado! YouTube, si me oyes fuera efecto de tarde, por favor. Bro, pensaba que era la última vuelta otra vez. Me ha pasado vete ya. Ven aquí, chao, bro, no sabía que tenías el síndrome de Eli Espargaró. Sí. Porque eso pensaba, sí, histórico. Es que pensaba que había acabado la carrera, tío. De repente la siguiente curva trompeo. Pero es que te ha pasado dos veces, bro. Ya. No, pero es que la anterior ha sido porque no he frenado directamente porque pensaba que estaba con el piloto automático. Ah, vale. La usa tu bol. ¿Te ganó? ¿No? Habías, mi hermano. Va con Maldero. La verdad, ha ganado el mejor. Una polla que ha ganado. Exacto. He ganado yo. Cuba, que te veo. No, vale, tío, mi coche no, mira, ni frena, tío. Que sí, pero son las IA. Son NIAs. Ah. Soy Solé, o sea, no me jodas, tío. Me he marcado un Solé. Déjame, déjame. ¡No! Me he marcado un Solé, no, tío. Chavales, última F2 y ya, hombre. Yo me piro, chavales, ya, no, me tengo que ir. Un Qatar, no, porfa, un Qatar, un Qatar. Qatar F2, Qatar F2. No, F2 no, F1. Que Qatar no se lo sabe nadie. Tío, que F2 no mola, Qatar mola con F1. Bro, es a fondo. Qué cabrón. O sea, en Qatar no te da tiempo a trompear. Me voy a salir que tengo que cenar. Perfecto, Joao. Última, Joao, última. ¿Cómo? Venga, ¿piloto del día, Mario? Sí, hombre. Sí, piloto del día, Mario. Piloto, obviamente. Obviamente. Normal, bro. Con la pena, carrera que se está haciendo, normal. Comprado por franceses. Bueno. Mira, Verstappen negro. ¡No! A Verstappen lo compró Disney. ¡No! Vale, Qatar F2. Invitarme. F1, porque Qatar no, F2. No, Qatar F2, chavales. Invitarme. F2 o F1. Chavales del chat, F2 o F1, va. F1. Ahora dicen F3. F1. Ahí dicen F3. Qatar es muchísimo mejor en F1. Queda mola más con F2. F2 o F1. Pero me sacaron, güey. Que me No, te has caído. Cards. Sabes que todavía hay alguien despierto. Invítame. Por favor. Invitar a Agus. Si aún hay alguien despierto, F4 pone Jorge. F4, venga, vos. Fórmula Academy. Fórmula Academy, no, tío. W series. Vale, F1, dice F1. Vale, pues ya está. Qatar F1. Qué grande, Yondre. Le habéis dado la victoria, chavos. Dios mío. Se lo van a llevar en la primera curva. Sí, yo. Pongan Qatar. Espera, que no le he dado, que no lo he cambiado. No sé ya. ¿Qué? Solo hay una curva que baja a tercera. Sí. Qatar. Persona observando. Vale, pero escuchadme una cosa. Invitan a papi. Escuchadme una cosa. No hay safety cars. No hay safety.
Vale. Uy, si os matáis, se mataste. Venga, vale. ¿Habéis invitado a Agus? Invitar a Agus. Voy a invitar a Padre Agus. Van a haber distancias, hermano, que parecen resistencia. Ya. Oh. Sí, bueno, pues que da igual, es que hacemos. Ya está. Que tenga que invitar a Diego. Ahora sí, si tiene... se han puesto las cosas de acuerdo. Diego Guillén es Luis Hamilton. Ahora sí cuadra el color. Yo no me invito. Ahora sí cuadra el color, Diego. Venga, José, buenas noches, tío. Yo lo digo, no hay safety, ¿eh? Diego Guillén es peruano. Bueno, a ver, si hay una distancia de medio minuto. No hay safety. No hay safety. Me suda los huevos. ¡Hostia! ¡Matute! ¡Para atrás, para atrás! ¡Gente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Aún no. Que me... ¡Dale para atrás! ¡Para atrás! ¡Quitar! ¿Pero qué ha pasado? ¡Quitar a Matute! Inviten vosotros que yo... ¡Ah, caña! Creo que es verdad. Ha caído. A ver, Matute, invitado. ¿Podéis poner esos equipos marroneros, tío? Jorge, ponte Alfa Tauri. ¡Matute! No, que ya lo he pillado, tío. Eso no gira ni queriendo. Matute, mañana vas a entrenar antes de correr. Que no van todos iguales. El rendimiento equivalente. Sí, pero que eso no es real. Elige. Bueno. Dale, Matute, elige. Esos son los padres. Son los padres. Pues nada, aquí la gente va con Alpine, Haas, Alfa Romeo, Aston Martin, Williams. Como si Alpine fuera bueno, ¿sabes? Bueno, en verdad sí, Ferrari es equipo marronero, vale. No, y claro, Ferrari explota. O sea. Eres Charles. Y Matute con un Red Bull. Pero, porque vais a salir de del cockpit mareado. Yo no salgo. Yo voy a ir al médico después de que yo duermo. Claro, tú duermes en el cockpit, ¿no? Yo no salgo. Sí, lo cabe decir. Si se echara para atrás el guión, te digo yo a ti. Que yo tengo que entrenar para mañana. Ok, let's go. Tú no tienes que entrenar nada, José. Aquí, no. ¿Cómo se hace con entrenar el tío, eh? No entrenes tanto. Es humildad. Ya entrenado. Lo dice en directo. Hay que entrenar también. Que tiene José. Que entrenar todos y digan, ah, qué humilde. Tengo el set, que vamos cuarto. Bueno. ¿Para mañana hay que poner mapa? Motor. No. Vale. ¿Y mapa frenar? Última, chicos. Y... Nuketown. Y Nuketown. George. Hijacket. ¿Juego de armas? George, apúntate. ¡Vamos, let's go! No escucho nada. Apúntate al SEC a Madrid, George. ¿Al SEC? SEC. ¿SEC Madrid? Ah, coño, lo de... No, que va, tío. La pala. No tengo tiempo. Yo que estoy baneado. A mí me mola, bro. Es que no tengo tiempo para eso, tío. Porque la siguiente es una putísima mierda, bro. Sí, corro bien. Wood con el Aston Martin. De calle. Al final a vosotros, Diego, no sancionaron, ¿no? Coño. Me ha ido un poco largo. ¿Qué? Sí. Tercero y sexto. Vamos cuarto. Primero Madrid, segundo Cataluña, tercero Valencia y cuarto Canarias. Andalucía que va todo... Todo gas. Imagínate, si le preguntas a Samu, Samu, ¿quién va? Y me dijo Limonetti. ¿Quién es ese? Ahí, así me quedé yo también. Bueno, ese me casteó a mí un mes en la DAS. Ah, vale. Que es un señor mayor. No hay que problema, ¿eh? No, ninguno. Yo qué sé. ¿Quién es? ¿Qué problema hay en decirlo? No la vi, Jordi, dime. ¿Y qué problema hay que sea mayor? Oye, Josema, deja ya goles, ¿no? No. Por algo pilló Qatar, por algo será. Hombre, no, si que el pesado de Qatar era yo. Podría ser Limonetti y Golfien. Escúchame. Hola, Jorge. ¿Podrías? Hola. El que entendió, hermano. ¿A dónde?
¿Qué? ¿Qué le des? No, pero hermano. Pero sí, ahora, le da horas. Bueno, ¿quién tiene lo de la boca? Se lo hace con la boca. Se lo hace con la boca, bro. ¿Sí, no? Una polla. A ver, déjame probar. Déjame probar. ¿Lluvia? ¡Lluvia! No, no, son los aplausos. No, ya no. No puede llover en Qatar. Sí, sí, que sí, podría. Puede, sí puede. Mira, pero estuvo lloviendo el otro día. Llover en Qatar es como llover en Murcia, ¿sabes? Es parecido. Diego. Cuando quiera, ¿eh? Llovió en MotoGP. Última carrera, chicos. Vamos allá. Cinco personas que le dan manos. Vaya, lo hice al principio, tío. Buenísimo. Lo hice al principio. Oye, lo de la pregunta me tengo que... No sé. Ha sido increíble, ¿eh? Ha sido brutal. Ya no me acuerdo. ¿De qué? Os recuerdo que me has explicado, ¿eh? De lo que habías dicho. Hermano. Aquí te digo lo que puso un suscriptor. Va a reír. Espera. No. Bueno. A ver, ¿cómo era, tío? Déjame leerlo. Si te gusta tanto Le Mans, dime cinco personas que leas mano. Por la cara. Vamos a Aron, bro. Brutal, bro, por la coña. Vamos a Aron. Es increíble. Es como si fuera... Vamos a concentrar. Te gusta tanto el Nürburgring, dime cinco personas que sean lindas. Ve, bro, aquí ninguno trompea, van bien. Has dicho eso y... No lo diga. Hermano, a mí me da que el rendimiento... No, no, el rendimiento no. Como si hablar es muy malo... Perdón, no se disculpa, es padre. Pero ¿y esto? Hasta aquí hemos llegado. ¿Quién ha sido el que me ha matado? Yo. Hostia. Mario Castea. ¿Cómo puedo castear? ¡Ah! ¡No! ¡No! Espera, espera, no. ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Perdón, Jorge, nada, Jorge, amores, ahí. Cierro directo. A tope. Mario, te salió. Vale, el top 3 volvemos.